Buenos días. Vamos a ver Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Vic? Muchísimas gracias por el eh, super. Os quiero mucho. Ah, me voy a poner el chat por aquí. <coughs> lo que sí que a lo mejor no tengo mucha voz. <coughs> Porque ahí gritamos a ver, mucho. A otro lado. Venga, hermanito. Campán eh, no había presupuesto Venga bro Venga A otro lado Gracias Waiter Muchísimas gracias my friend <coughs> Ojo Bueno ya empiezan los juegos de una persona no Muchísimas gracias a ¿Cómo se cambia eso tío Hola Mr. Goat Junior The goat Pero con un, con un bot casi sin fallos ¿Sirve para enseñar lo que es una rotación perfecta? No, nah, no voy a hacer deprisio, tío Lo sentimos mucho, señores No voy a hacer deprisio Lo que está haciendo Diego está súper bien Esos... Las mierdecillas esas te dan un montón de... Venga, chao la bola Uff de de Debería cambiar la, una deagle por un botiquín Me imagino que estaría nervioso Hola Alicia, ¿cómo estás? Buenos días Ojo, Raik, muchísimas gracias, tío Gracias, tío Pero... Prisio es el que hace la magia Ojo, Ali, muchísimas gracias. Thank you, thank you. Gracias, señores. Nos falta un sub para los 100 en stream, ¿eh? Muchas gracias a todos. Estoy sin voz. Gracias a Automatric. Bueno, pues venga, chao, la gol. Ya está, ¿no? Nos quiero mucho, muchísimas gracias. Lo que pasa es que a lo mejor no tengo mucha voz. Pero no pasa nada, eh. Estamos chilling. Hostia, tú. Gracias, Shiki. Hostia, ¿qué pasa, loco? hice? ¿Hay alguna razón o es que no te apetece? No, es que. A ver. El, el, o sea, para hacer vos review de Prisio. O sea, primero que. He, he, que o sea, para que entendáis mi mindset, he sufrido mucho con esas partidas. He sufrido mucho. O sea, me estaba dando un ataque al corazón ayer. A mí, a Ali, a Clint. A todos, nos estaba dando un ataque al corazón. Entonces <coughs> eh, Que sí, que podemos ver las partidas. <coughs> pero el problema es que jugó muy bien. O sea, es que no hizo casi fallos. No hizo casi fallos. Entonces, prefiero ver una web review de alguien que no haya quedado tan top. Porque es que si tú ves jugar a Priso ayer. O sea, es que jugó perfecto, loco. Thank you, respetos. ¿Qué pasa, Chess? Entonces, primero que ya me da angustia ver de nuevo las partidas. Y segundo, que. Joder, es que jugó. Fua. Jugó como Jesucristo, loco. Hubo, o sea, los fallos que tuvo, que, es, que no son fallos. Hubo, una, hubo un par de, de veces que murió en Early, pero. Murió en Early porque encaró mal la pelea en una, en Frosty y luego murió en early en otra porque porque no tuvo armas sabes entonces esos son los fallos el resto de partidas son perfectas yo hubiera dropeado el mini por el Chuck Jack la verdad de truth. pero a lo mejor está pensando en que puede encontrarse un con el mini con el con el sorbete se pone a full pero es que con el Chuck Jack solo se pone a full entonces puede, puede ver ¿sabes? Y si le pillan volando, pues sería el Chuck Jack y tranquilamente. Además el Chuck Jack está muy bien si no tienes bola. Oye, habéis dormido bien todos. Escúchame, Pachequín. Me acosté después del episodio de Juego de Tronos a las 4. ¿Qué tal Prisio? Bien, imagino que estará feliz. <laughs> estará contento. <laughs> ya te digo yo que triste no va a estar. Adiós. Oh, A qué le ha dado tú. Si de 10 partidas eres capaz. Y esta gente, Dios. tío. Qué bello. Y esta gente, loco. Porque es tan mala, tío. Cuando dinero ganó 54.000 dólares. Hostia puta. Lo que... Exacto, Diego, hostia puta. ¿Sabes si estaba nervioso? <laughs> que si estaba nervioso, dice. Que si estaba nervioso, chaval. Escúchame. Escúchame. Mira, ha sido. O sea, te lo digo completamente en serio, ¿eh? Decirle a, a Prisio. Prisio, tranquilo. Vas bien. Eh, yo qué sé, le decía un par de cosas por partida en plan. Buste hacia arriba con la bola, acuérdate. Hacer eso, escúchame, es pasar. O sea, yo pasaba de ser, de ser una niña coreana que está viendo a Blackpink, que está gritando, pasaba a ser Buda. Buda, eh. O sea, yo pasaba de estar gritando en mi interior a ser Buda y a decirle, tranquilo. Tranquilo, Prisio, vas bien. No te preocupes. Y luego me iba afuera y, y empezaba yo a dar vueltas. Eh... Gracias, Avis, Muchísimas gracias por el sub. Yo, yo creo que me hice 45 kilómetros. Me recorrí 45 kilómetros yo solo. De arriba a abajo, de arriba, a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Madre mía, tú. Qué locura, chaval. Yo, yo salía afuera y, ro y estaba rompiendo ramas. Que cogía cogía um, eh, hojas de árboles, las rompía, eh, me insultaba a mí mismo. Vaya tela, tú. Lamentable. Y luego venía y le decía prisión: tranquilo, vas bien. No te preocupes. De puta madre. sigue que así, que estás haciendo un torneazo. Así, eh. Con toda la calma del mundo, chaval. Me cago en mis muertos. Ojo, Diego. Un poco risky este replacement, eh. Mejor, sí. El vídeo de precio está muy chulo, pues ya ves, chaval. Es la puta polla, tío. Tú tranquilo, que el que no está tranquilo soy yo. Que sí, que sí. Pero, o sea, lo mejor es que tienes que tranquilizar al jugador y, y le tienes que... O sea, cuando ganó, escúchame, cuando ganó yo reuní todo mi estado zen. Hostia, no me jodas que ese es el Benji, tú. Calma, calma. Yo reuní todo mi estado Zen y le dije. Eh, le llevé aparte y le dije: Prisio, tranquilo. A la partida. Oh. Esto aún no ha acabado. Repetá, Lo estás haciendo vale. muy bien. Poco a poco. Me cago en mis muertos, tú. Me cago en mis muertos. ¿Qué torneo es el clasificatorio para la World Cup? Atomplay. ¿Vives en la casa del team? No, vivo en mi casa. Bueno, ahora mismo estoy en mi casa. De hecho. In fact. Vivo en mi casa y voy todos los días ahí a la, a la queso casa. Le habréis hecho un altar. Hombre. A ver. Cuando gane el. Cuando gane la World Cup hay que hacerle un altar. De momento... Gracias, It's Animal por el sub, tío. Muchísimas thank yous Recordad que si podéis, si ponéis exclamación Discord, tenéis rutas en el en el Discord. Está muy bien posicionado, eh. Ahora mismo digo, con el replays este. Lo único que me da miedo es que no tiene bola. Y como le salga a la zona en una montaña, Alberto Riperoini. Hoy de uno de dos. Yes. Por fin tendré rutas eficiente. <laughs> <laughs> Empieza el roceo. Vaya tela. Ya ves, madre mía. A ver si Ali, cuando, cuando pilles el cabify, ya sabes qué ruta tiene que pillar el cabify, tío. Sin balas, de nada, ya. A ver. Es lo que hay. En el volcán, yo creo que siempre sales con escudo. Sales con una R y con un, una escopeta, pero pff, luego a partir de ahí es que tienes que ir tienes que ir sacando cosas. Yo creo que a lo mejor puedes rotar a ciudades, tipo hacer replays en una ciudad y ver que hay algo, en alguna casa, a ver si tienes suerte, o plantarte en este tipo de gasolineras que hay luz de suelo. O sea, plantarte en un sitio donde haya luz de suelo y rezar tres ave Marías para que te salga una caja de munición y, y una pampa o algo así. Correcto. Primero que, se, primero que se clasifique para dos. Y luego ya se puede ir a, a Uzbekistán de vacaciones si quiere. Con su hermana, con su, con su abuela, con todo el mundo. De momento que se clasifique a dos. ¿Alguien me puede explicar por qué me acabo de tragar un anuncio siendo follower? ¿What the fuck? No debe... O sea, siendo sub, ¿no? No deberías, ¿no? Hola, Bloomith, ¿qué tal? Si se, ¿Sí, se clasifica de 2, 100k, creo que sí. mil <laughs> 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 euros. Y le cierra, loco. Bueno, no la que montaña, que la que montaña. Que la, que montaña. Que la montaña va a ser muy difícil subirla, ¿eh? Si cierra en montaña, va a ser muy difícil subirla. Alex Paul, muchísimas gracias, tío, por el eh, Twitch Prime Muchas thank yous, mi gente ah. Tiene... Tiene que... Va a llegar un momento en el que tenga que rushear a alguien y hacer full W Y... Tiene... Y tendrá que ir full Monkey Porque con ese loot no puedes... O sea, en endgame, GL, chaval No tiene explosivos... Tiene 100, 100 de cura, sin más. O sea, literal está para ponerse... ¡Buah! Le ha cerrado al lado de la montaña, tío. Le ha cerrado al lado de la montaña, loco. Uf, uf. Mira, el pavo, o sea... A ver, Epic Pen, por, por Dios. A ver. Eh... Eh, los pavos que estén... Joder, tío. Mira que yo me cago en mis putos muertos. Ahora. Los pavos que, eh, que estén aquí, aquí, aquí y aquí. Tienen una ventaja muy grande sobre el resto de la gente. Y Diego encima tiene que pasar por el peor spot que puede pasar. O sea, rodear esto es un puto suicidio. O sea, literal. Porque no tiene mobility, no tiene nada. Y lo único que puede hacer es ir recto hacia la zona o ir bordeando la zona. Que posiblemente sea lo mejor. Pero ir bordeando la zona va a tardar muchísimo. Y además hay 58 personas vivas. O sea que bordeando zona te vas a comer 10.000 disparos. O sea, esta zona es ripeada para Diego. Si salgo a esto... Es Dios. ¿O puede hacer eso? ¿Puede hacer eso? ¿Puede hacer eso? Qué pena que no lleve PAM, tío. Lo revientas y lleva PAM. Vale, no hace playground. Nice. Eso es importante, ¿eh? Saber cuándo hacer playground o no. Se cierra en su cubículo. ¡Oh! ¡No! Es, esa es. Full W, full W. No. ¡Qué bien se ha cubierto, loco! Buen sorbete. In the zone. Mmm. Y sube a montaña con toda su pollísima gorda, chaval. Sube a montaña con su polla gorda, tú. Pues la ha salvado, ¿eh? Ha salvado media partida aquí. Puta Puff. polla, tío. Gele, tú. Este es el problema de no llevar bola, tío. Storm Search is active. De debería estar buscando a gente que le golpee el Storm Vaya jokes de game. Bien subido. Bien spoteado. Está, está, me está medio solo, eh. O sea, tiene como el... Se necesita boloncho en estas partidas, si no estás fuera. Correcto. Eso, o un jump pad o un rift. Jeje. <laughs> Aunque aquí con un jump pad te revientan. O sea, que es que ni, ni es worth tirar el jump pad eh, en esta zona. Porque hay tanta gente que te puede reventar. Es que quedan 49 personas, tío. Uf. Oh, 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 oh. Buena. Tiene que rushearle ese pavo. Pues nada. Va a gastar todo el material que tiene. Para intentar llegar a la zona y que sea lo que Dios quiera El problema es que se va a encontrar muchas fights Y le van a chipear mucho daño O oh, esa es la teoría que... De, que es lo que debería pasar En tu polla, gorda Todo el mat Y se va a ir low Buah Está, está más los loco A no ser que mate a alguien que lleve full mat En plan, alguien de, un, de una bola Eso es mindset. No ha dicho, no ha rajeado de momento. Otra vez la zona en Uzbekistán, por Dios. Tres zonas en la otra punta, hermano. Y sin movimiento, let's go. Se ha rajeado. Tío, vaya joke. Que me va a decir que esto cada vez, ¿o qué? En estas zonas es mejor utilizar hierro madera. Siempre para rotar madera. ¿Tal tenis, o qué? Si no se ha tilteado con eso es Dios No sé, tío Yo creo que tiltearte en un World Cup Qualifier Es de sí, te graciado, eh, te tener uno de IQ, tío O sea, no aquí es nuevo cuando nuevo es difícil, Aquí es cuando tienes que contener los nervios Aquí es cuando tienes que tener la, la mente fría Aquí es cuando tienes que decir Tío, me la suda todo O sea, lo voy a hacer bien y a tomar por culo Que es lo que hizo Prisio o sea, me da igual... Me da igual. Lo voy a hacer bien, ¿sabes? Si me van a salir las cosas. Y si no me salen, pues me sale la siguiente partida. Y si no me sale en esta partida, me sale en la siguiente partida. Y ya está. O sea, va a haber una partida en la que me vaya a salir. Si no tienes ese mindset... <laughs> no puedes hacer nada, tío. O sea, literal. Y tiltearte aquí es como, tío. O sea, basta ya. Loco. O sea, tiltearte aquí ya es de. O sea, me parece bien que te tiltees cuando quieras. Jugando una custom, contra malos, no sé qué, bla, bla, bla. Pero aquí no te puedes tiltear, tío. O sea, aquí ya es. No sé, aquí te estás jugando tu puto futuro profesional. Basta de mierdas, de tilteos y historias, ¿sabes? No lo digo por Teddy, eh, sin más. O sea, lo digo por todos los jugadores profesionales, tío. Que coño, te, te estás jugando. Te estás jugando todo, tío Y... Tiltearte... Es de retrasado, macho Es de quitarte oportunidades, ¿sabes? Por, porque quieres por, por... no superar... No, por no superarte a ti mismo, tío Pues si te ha salido la zona tres veces mal Pues mira, mala suerte Un Lucky Ya te saldrá bien en las siguientes zonas Y si no te sale bien hoy, pues ya te saldrá bien la semana que viene. Esto es un poco troll, eh. Le... Uah, va a ir muy mal de match. ¿Te en serio que eso, tío? Y la zona Le ha salido en Liturcia. Hombre, si da esa, me cae muy Le va a dar. No Uah. Calma. ¿En dónde están las rutas? C Juanma, te tienes que suscribir. Ya, pero en la World Cup con todo lo que te juegas te da más rabia. Pues no sé, Trogi, tío. Eh, yo, en yo entiendo que alguien se pueda tildear o que alguien le dé rabia, pero loco, eh, tío, tienes que superar eso ya, ¿sabes? O sea, el problema es que ti tienes que superarlo. Y tienes que de dejarlo a un lado. O sea, tienes que dejar a un lado el tilt, tienes que dejar a un lado el. Joder, tío, es que siempre me focusean a mí cuando me bajo de la bola, tío, qué mala suerte. No, tío. Ya está, o sea, da igual. El, el mindset es lo más importante, tío. Es lo más puto importante. Y lo que le hizo clasificarse ayer a Prisio es el mindset. Tal puto cual. Porque se supera el mismo, tío. Y eso es lo que diferencia a, a, a alguien bueno a, de alguien mediocre, tío. Alguien mediocre, pues bueno. Va. A, puede ganar partidas, lo puede hacer bien. Pero es el puto mindset, tío. Ser buenillo es secundario. Sí. No, o sea, yo, yo creo que el que la skill. O sea, todo el mundo tiene puta skill. O sea, todos los jugadores españoles tienen puta skill. Pero la skill no es importante, tío. O sea, lo importante aquí es que, que cuando estás temblando la siguiente partida digas, venga, calma, ya está. No he hecho nada, no he conseguido nada. Aún no me he clasificado, va. Siguiente. Y cuando te salga una partida mala, decir, venga. Focus, focus, focus. No pasa nada. Si haces eso, te puedes clasificar. Si no haces eso, pues... Warri. Mi pregunta es, ¿cómo coño va a llegar a la zona, Diego? Uy, tiene que pelear. Me cago en la puta. Al ir el bit of Playground, eh. Qué pena el cono, tú. ¿Oh? <coughs> Uf, el ghosting ese no está permitido, eh. El ghosting ese no está permitido, ¿eh? No sé si va a hacer el ghosting O sea, si os fijáis, este cono Ese cono es, es para intentar colarse O sea, darle el picazo y, y pegarse a lo que es la esquina del cono Hacer ghosting a través de la pared Cuando haga el replacement y, me, y colarse Eso no está permitido O sea, que ojo con eso No sé si habrá hecho algún ghosting ilegal Pero eso no se puede hacer Gracias, Baylot. Muchísimas thank yous, my friend El otro pago va... El otro pago va de lado el otro pago va de lado. No sabe, no sabe jugar al videojuego. Y se tiene que ir ya, eh. Nada, bien visto. Bien visto. Bien evitado. Vale, va a pillar el Chuck Jack, no sé qué, tal. Vale, bueno. Muy risky. Porque si te deletean en el aire. Pues rip. Pero bueno, por lo menos ha llegado a la zona. Con los Hazers de todas formas se la ha jugado muchísimo. Ah, vale, ok, ok. O sea, es para que no te ponga el la rampa o, o el. O el cono suyo, ¿no? Para que no te cone dentro de. De tu cubo. Ok, ok. Ilegal, ¿desde cuándo de hay cosas ilegales en el Fortnite? Desde que está el Mundial. ¿Cómo quedó coya? Venga. ¿Hola? A tu puta casa, hermanito. <risa> <¿Qué> <risa> Vaya regalo, tú. Oh. Eh, el karma, el karma. Instant karma, tío. ¿No se, ¿No se ha tirado el mini? ¿No se ha completado? Por 0,001. ¿Hay alguna zona en el disco para subs? Sí. Buah, es que no tener boloncho, tío. Te pasan estas cosas, loco. O sea, si aquí no, si aquí no tienes. Si aquí no tienes una entereza que lo flipas, te vas para el suelo, eh. En la, en la anterior partida le han salido tres zonas de mierda y en esta partida ha comido zonas dos veces, tío. Y ha tenido que pillar dos peleas en zona. What the fuck. Se muere el animal. Le va a meter un snipazo que lo flipas. Verás. Full peligro. Venga, venga subnormal. De verdad, tío, la puta peña, tío, jugando a este videojuego, tío. ¿Es que qué hace? O sea, ¿cuál es el ¿Cuál es el propósito de ese pibe? Vas con que vas, tío, vas con hermano, vas con Vas con Es que no entiendo cuál es el propósito de ese pavo. O sea, no, no entiendo por, por... Es que no entiendo, tío. ¿Cuál es el propósito de ese pavo? ¿Cuál es el.? No entiendo, tío. O sea, ¿la gente no sabe jugar a esto o qué? Voy a tirar esto, yo creo. Vas con fucking pad, bro. ¿Y le spamea con oh, la P90 desde lejos, además? No entiendo. Oh, oh, está en blanco, está en blanco. Es puta hoguera, tío. Me oh, en la puta. Oh, le ha cerrado por lo menos. Nice, nice, nice. Nadie dice. Uh. Está al lado del geyser. Buah, chaval. Esto está full chido. Mucho mono que no piensa. Es que escúchame, o sea. Hay gente que de verdad no sabe jugar al juego, tío. No doy ni una, tío. Ese es el problema de la World Cup, tío. Que hay mucha gente que no sabe jugar. O sea, literal. Te vas andando sin, sin ponerte paredes ni nada. O sea, vas andando en línea recta. ¿Y este qué? Qué puto troll? Vas a ver a Prisio Ya lo vi ayer, Rock ¿Dijiste algo de Mr. Savage? Pues que no tuvo mindset Se tilteó y rip Tal cual Pero que... Pero Diego, hijo mío Tío y Pero Diego, tío. Como eres tan puto guarro, loco. Pero ¿qué le pasa, tío? Porque es un troll. Porque eres un puto troll, Diego, tío. Hola, Piablos, ¿cómo estás? Es que subir de hielo solo consiste en explotar a la meta. Ya ves, es Tengo que más tonto porque... Tienen que subir eh, los puntos Para los siguientes qualifiers, yo creo 300 puntos es muy poco Yo pondría una liga más Y la llamaría Gods Division Y lo pondría en 500 puntos Y verás como Como GL Con 500 puntos Acaba de entrar mi gato Hola gato Team Queso mejor que Nettix 100% confirmado pero, mira, ¿alguien tenía alguna duda de eso o no? 500 te pasas No, tío, o sea 500 para un pro no es difícil 500 para una persona normal es muy complicado Es que 400 es super easy también Solo tienes que jugar con bolas 500 tienes que tener entereza tío y, te y tienes que viciar y tienes que tener tiempo O sea, para jugadores profesionales pues es lo que hay Esta tiene mala suerte. Podría haber sumado dos puntos más por nadie, eh... Lucas, di cosas a mejorar de los jugadores de Tukku individualmente. Pues de precio. poco, poco tiene que mejorar. Los earlys sobre todo. Los Serdis y, y aún le falta cabeza en según qué situaciones. Para... Pero sobre todo lo que tenía que, que solucionar, lo solucionó ayer, tío. Lo que tenía que solucionar, lo solucionó ayer. Luego es sobre todo gestión de, de emociones, tío. Si gestiona bien las emociones, en el mundial se la saca. Porque si se hace una buena partida, se puede venir muy arriba, ¿sabes? Claro, correcto. Buah, venga, esa era de play. Esto, esto es lo que te pasa por no llevar bola, tío. Es que es muy difícil jugar las partidas. O sea, admiro mucho a me he Diego. Cagado. Cuando me ha empezado a dar ese tío, todas las balas me he cagado. Admiro mucho a Diego y admiro mucho a la gente que juega sin bola porque. No dicho, no puede ser. Es muy difícil, eh. O sea, es verdaderamente complejo. Yo me metería en un cono aquí, tío. Yo aquí, yo aquí iría full pussy, chaval. Yo aquí iría full pussy Vamos, no me la juego Pero sí Si juegas todos los días Y, y entrenas todos los días Llegar a un nivel decente es fácil Pero entiendo que hay, hay situaciones como Pues yo que sé La de Marky Que pues Si el stream te da 15k Pues competir Queda en un segundo plano, tío O 50k dijo o algo así, ¿no? O sea, no sé cuánto... No sé cuánto es O sea, no sé cuánto le... No sé cuánto estará cobrando Marky Creo que dijo 50k o así Pero si, si te da eso Pues competir es como... bueno, o sea, sí puedo competir como Tifu Pero tampoco es relevante, ¿sabes? Es que tiene... O sea, compitiendo tienes más que perder que que ganar no hay más. Buena. Holy shit. Está arriscando muchas kills. Eh, eh, o sea, no, lleva 0 puntos por placement. Y, y lleva 6 puntos en dos partidas. Está muy bien. Porque hay partidas que te van a costar. O sea, las, las partidas del principio te van a costar mucho. O sea, yo, yo creo, lo expliqué el otro día, pero es que. O sea. Creo que hay un punto en el que el torneo funciona de la siguiente forma. O sea, la peña, la peña empieza... O sea, la, la primera partida es como... El nivel es más o menos. O sea, sin más. Ojo. Ah, va lejos de una persona. Nice. Luego, el nivel de la gente llega a un punto. En plan, en la segunda partida como que piquea que lo flipas. Que, que se vienen arriba todo el mundo. Y luego, como que baja en la tercera... Y va bajando progresivamente en la cuarta y en la quinta. En la sexta, en la séptima son malísimos. En la octava, más o menos. En la novena piquea. Y en la décima son todos malos. Yo creo que más o menos va así. O sea, es, esto es como. Esto es como el. El. el la, la demográfica de, del torneo. Lolito para ganar lo que gana juega competitivo igualmente, ¿eh? Sí, sí, pero que no entrena el Rino. O sea, ayer se hizo 28 puntos. Que es que veo... O sea, es comprensible que no... Que no haga 50 puntos, ¿sabes? Hola, Ortegander. ¿Qué consejos dirías para alguien que esté entrando en la escena semicompetitiva? competitiva No sé qué es la escena semi-competitiva, abrigo. Me clasifiqué para la final, pero no sabía cómo jugarlo. Pues que te suscribas, que vayas a mi Discord, que mires las rutas y que juegues con esas rutas. Aguantes a late, juegues a placement con bolas y te hagas puntillos. Haces una buena partida en la segunda es imposible. Ya ves, es muy complicado. En la segunda piquea que lo flipas. El nivel de la primera es bastante malillo. O sea, en general es como un poco low. Pero muy bien rotado aquí, eh. Muy bien rotado por la maleza. ¿Has hecho alguna review de Kisan No sé, creo que no, no hizo streaming, ¿no? O sea, hay pocos jugadores que hayan hecho streaming en realidad. Quería ver a Borwen porque me dijeron que se puso nervioso. En plan, que los leches estaba temblando el chaval. ¡Oh! Qué pena, tío. A lo mejor le podría haber soltado un escopetazo ahí, eh. Aquí, justo. Debería haber subido un poco. Qué pena, tío. Qué pena. A Borgo en los Lates le temblaba que flipas. Borgo necesita un entrenador. Ay, ok. Ir a Nueva York con Priso. Irás a Nueva York con Priso, con patata. Y con naranjito. 100%. sabe algo de las bolas se van a seguir así yo creo ¿eh? rip Clint. no clinton en, en solos tiene que mejorar mucho tío y él lo sabe y ayer jugó o sea ayer no antes de ayer jugó muy bien lo único que le falla son los earlys. si solucionamos eso pues va, va a entrar pero es muy complicado Zohan, Zohan es de Movistar Raiders, tío. Si, al, si algún día juega para Tinkeso, Queso, pues también se clasificará. Pero hay mundial de dos, sí, sí, sí. Yo creo que las bolas, yo, yo creo que las bolas eh, van a estar ahí, ¿eh? Naranjito jugará con Clint O Koya en El próximo fin de semana lo jugará con Zohan ¿Y por qué está en Tinkes o Clint? Porque tiene... Porque tiene mucho... Mucho potencial Y es capaz de... de clasificarse Uuuuh Vaya aliada. Ah, tío Bueno, he pillado los puntos Top 25 9 puntos, 2 partidas No es... No está mal, pero... Pero no es suficiente. ¿Tres partidas? Vale, esta es la tercera, ok, ok, ok. Eh, eh, la segunda era la más jodida y ha hecho puntos, o sea que. TQ es el mejor club de España de Fortnite. Bueno, está ahí, ahí con Giants, eh. Hermanito, me estoy ya rayando con el sitio, eh. Me estoy rayando mucho con el sitio. Calma, Diego, calma. Ha perdido mucho Dime tiempo con pocos puntos. Él, sí. ¿Sí? No, o sea... Sí. No, tomate no, tío. No, eso no bonito, tío. Tomate no, tío. Tomate es una puta mierda. O sea, si vas a tomate, no vayas a tomate. O sea, él está marcando aquí, ¿vale? Él está marcando aquí. Esto es basura, tío. O sea, literal, este sitio es malísimo. Porque hay tres cofres. Y no es worth, porque en realidad... Aquí tienes tres cofres y una bola. Aquí tienes dos cofres y una máquina. Aquí tienes dos cofres y dos cofres. O sea, es mejor literal caer aquí o aquí y, y ir a uno de estos dos sitios que caer aquí. Aquí hay mucho luz de suelo, pero esto está contested. Para contestearme esto, me contesteo esto. A no ser que esté free. Si está free, pues GG's. Pero es que no. O sea, el bus va en esa dirección. O sea, el bus va en dirección de tomate. O sea, que debería estar contested. A no ser que tenga. Suerte. Pero es que el sitio es malo, tío. Para contestar tres cofres, ¿sabes? Para eso es que te vas al outpost. Además se ha tirado tarde, se debería haber tirado con un K de distancia. Hola, campaso. Correcto, Rodri. La final va a ser que mejor se adapte. Y las rutas del Discord Index, las rutas solo son para suscriptores. ¿Ves? Tomate contested. Es que esto es una mierda, tío. No puedes contestar tomate. Esto es una muy mala decisión, loco. Si se lo mata bien, pero es que rip. Y se va el otro. Pff, qué mal. ¿Por qué Naranjo no juega? Sí, ayer estuvo jugando. Se hizo. O sea, estuvo a cinco puntos de clasificarse. Esto que estoy haciendo es una locura, pero bueno. Literal, hizo cinco malas partidas. Y hizo 5 partidas de Jesucristo Que se hizo casi 10 puntos por partida Estoy ya un ¿Sabes si tendrán peces de tochos en Gamergy? ¿Y si tendrán 144 hercios? Hasta la idea de que no, pago. Siempre ve con Lo pero en tu cabeza Hasta la idea de que son peces de mierda Con 60 hercios Va a rushearle como puto mono, tío Qué animal el Diego, tú Alite el fan animal, ¿eh? Escúchame. Eres un puto animal, yo. Eres un monkey. ¿Eres un monkey? Pero yo soy el mejor de España y casi el mejor de Europa. ¿Ves <laughs> worse caer en pico polar? Que te conteste, tedio, Plash. Coméntales a ver si es gorda <laughs> Te dice que no vayas, que es una mierda. <laughs> Coméntales a ver si abrís está bien. <laughs> El torneo de Gamery nos tenemos que llevar nuestro PC. <laughs> El puto Teddy. Eh, a ver. La historia es. O sea, ya hablando en serio. Obviamente. Eh, esto es una puta locura. O sea, esto, esto es insane. Esto, esto de aquí es, es completamente absurdo, ¿vale? Eh, el único problema de polar y el único problema que estaban teniendo Teddy y Plus cuando jugaron el de, el de Duos, que es un problema entre comillas, es que muchas peleas las tenían que pillar en zona. O sea, fuera de zona. Eh, bajar de polar es difícil. Es complicado porque. O sea, tú no puedes. No, no puedes bajarte esto, ¿sabes? O sea, tú no puedes hacer esto. Es, es un puto suicidio. Entonces te tienes que venir por aquí. O tienes que hacer esto de aquí. O tienes que bajarte por aquí. O sea, es complicado, ¿vale? Es, es complicado bajar de polar. Lo que sí que está claro es que. Aunque sea contested. Aunque te lo conteste un dúo o te lo contesten dos dúos. Es worth porque. Vas a salir con. Si, si caes aquí, vas a salir con un loot de la puta hostia. Y vas a salir para ganar la partida. O sea, todas las partidas salían para ganar la partida. El único problema. Es que es una zona tan alejada del, del resto de sitios que si te cierra, ganas. Si no, es difícil ir a los sitios, ¿sabes? O sea, es muy complejo. Pero eso, el único problema que estaban teniendo ellos era que a veces iban low de match. Por ejemplo, hubo una que les cerró aquí en gasolinera que claro iban low de match y mira todo lo que te tienes que recorrer sin ningún tipo de mobility o sea tienes que venir de aquí tienes que venir por aquí tienes que venir por aquí o sea es una puta locura pero a su vez sales para ganar la partida entonces worth bueno si no quieres jugar a bolas es uno de los mejores sitios igual que ir a happy por ejemplo Happy tiene eso que, vale, te va a contestar todo el mundo, o a lo mejor te encuentras a Benji y a Savage, pero te coges una zona de Happy, te vas y luego te vas a las bolas. Polar, en Polar no puedes hacer eso. En Polar lo único que puedes hacer es rezar dos ave Marías y, y que te cierre la zona o te cierre más o menos cerca y no tengas que lootear mucho. Ayer seis endgames en circuito, claro. Ese es el problema, tío. O sea. ¿Por qué he quitado el mapa, loco? O sea, el, el problema es que la distancia que tienes que recorrer es muy, es muy grande, tío. Y es muy difícil. Es muy complicado Polar, tío. No sé, a mí no es un sitio que me guste. Entiendo por qué lo hacen Teddy Plush. El, el otro día se, se les dio muy bien con, con Polar. Y si tu, tu estilo de juego es no jugar a bolas, pues coño, es, es, un, es un muy buen sitio. Porque además no suele ser súper contesteado. O sea, solo te, como mucho te encuentras a dos dúos y te los puedes hacer. Porque la gente que va a polar es malísima. Entonces siempre sales con una o dos kills. A veces salían con cuatro kills. Claro, sales con cuatro kills, pues ya sales con cuatro puntos. A la mínima que, que llegues endgame y te hagas una buena partida, pues vas a salir con una barbaridad de puntos. Nice, grieta y sorbete. Buah, chaval, y hoguera. Le acaba de salvar la partida esto a Diego. La acaba de salvar la puta partida porque el loot que lleva era lamentable. <coughs> ¿Para ti cuál es la mejor ruta o spot? No hay mejor ruta o spot, yo creo. O sea, no, no creo que haya una mejor ruta o un mejor spot. Creo que simplemente hay ruta safe. Lo ha cerrado. Creo que simplemente hay rutas safe y hay rutas que son muy complicadas Y hay sitios que son muy complicados Entonces hay sitios que, por ejemplo, joder Prisio fue Frosty Y, y, y en Frosty es, es relativamente fácil hacerlo bien Porque va a estar súper contested, ¿vale? O sea, va a estar súper, 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 súper contested y, y sí que es cierto que, que te van a ir nueve personas, lo que sea, da igual Van a ir a por las bolas, tal pero, como hay tantas bolas, o sea, Frosty es el sitio del mapa donde hay más bolas, ¿vale? Hay ocho bolas en los hangares. Y luego que hay, que hay bolas que la gente no sabe: que es que tienes estas ocho bolas de los hangares. Y luego tienes esta bola y esta bola. Y a las malas tienes esta otra bola. O sea, ¿vale? A lo mejor todas las de los hangares. Todas las de los hangares no van a estar, ¿vale? Imaginaos que dropean nueve personas aquí. Y cogen estas 8 bolas. Ok. Priso cae aquí. Y chequea esta bola. Y si no está, chequea esta otra bola. Y si no está, puede chequear esta bola. Entonces tienes un 33,33% 33 de posibilidades de no tener bola. Que eso es bastante reducido. Estás jugando a un spot en realidad de tres bolas. No estás jugando un spot de 11 bolas, estás jugando un spot de 3. Ese, ese, ese era el mindset con, con el que lo encaramos. De, tío, da igual, porque es irrelevante que te quiten todas las bolas de abajo, tienes 3 bolas arriba. Y si no, ¿tiene qué hacer? Hay un Snow. Al lado de la bola. Y van Snow o... Oh. Tranquilamente. Eh, si queréis saber spots y demás, con suscribiros al canal tenéis eh, en el Discord un apartado de subs donde podéis mirar rutas y llevo ya como 20 y pico rutas y este fin de o sea y esta semana habrá más de dos, o sea que si le queréis echar un vistazo <coughs> El problema no es el sitio donde caes, sino lo que haces después del sitio donde caes. O sea, tú puedes ir polar todas las partidas, pero tienes que tener un plan después de polar. Tipo, vale, si me cierra el circuito, ¿dónde están los materiales? ¿Qué puedo coger? O si me falta escudo, ¿dónde puedo ir a pillar escudo? O si me falta una PAM, ¿dónde puedo ir a pillar una PAM? ¿Dónde hay los de suelo? Todas esas cosas tienes que tenerlas en, en mente. Gracias, Alejandro Pecha, tío. Thank you por el Twitch Prime. Cuatro balas de AR Let's go Es que estás cayendo Estás dropeando Al lado del Volcán Que es un poco troll Landear ahí O sea Yo, yo creo que Que te, te la sacaste Y ya está, tío Pero los spots que utilizaste Son una puta mierda No, ni una zona Al rift al rico Rift Ya aquí iría último Hay mucha gente que está rotando Con bolas y hay mucha gente... Eso es Pegado a zona Borwen siempre rota primero Tipo, se pone aquí al, al bordecillo de la zona Eso me parece sida Mucho Rift, mucho jump, pad. The fuck, tío Al lado del árbol Esa es Esa es Ahí, esa es en un pavo arriba, ¿eh? Bueno, gracias, waiter, tío. Muchas gracias, my friend. Eh, es que no tiene balas, tío. Es que es full trolling, eh. Vale, ya está, aquí. Le puede tirar muy fácil, eh. Tiene, tiene, tiene que vigilar, le pueden tirar muy fácil. Ha gastado mucho mate y le pueden tirar muy fácil. Bueno, top 25. Joder, qué fácil el top 25, tú. Y otra vez a tomar por culo, chaval. Que es esta mierda, tío? Que son estas mierdas de zonas que le están tocando a Diego? Por favor. Suerte, suerte que le. Suerte que le sale para él, ¿sabes? Uy, 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 uy. Se va a quedar sin mat. Rip, rip. Sin más, sin más. Yo me planteaba bajarme, eh. Yo me planteaba bajarme ahora mismo. Es que no tiene más. Ok, ok. Bien conectado. Hay un su normal. Vale. Menos mal que lo he escuchado, eh. Se ha escuchado al la del. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué conada! Vale, vale. Y ahora. <laughs> Las ricas zonas de Diego GB. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué es eso? Bájate. No, tío. Buena. No puede fallar esos tiros tú. El mat. No. No. Dieguito. Vale, low low. Se la ha sacado. No puede ser, se la ha sacado. Y sin balas de AR aún, tío. ¿Qué es esta mierda? me ha dos pavos y no tenían balas de R, what the fuck oh, tiene mucho mat para intentar un retake, eh Hostia que no Porque Porque creía yo que tenía mucho mat me, me había parecido ver 500 No vale no Bueno, sin más rip Aguantarlo y ya está tiene que dejar que la gente se muera. No, tío. Malo hecho. Bueno, ha aguantado. Top 5, 4 kills. 18 puntos. Gracias, Spring Sign, por el sub, tío. Por el 15, te Top no, 6. Oh ah, tío. Puta F, chaval. Puta F, eh. Lucas, puedo pasarte. Wait. Puedo pasarte todas las ripples de las finales. No jodas. ¿Las bueno, han puesto ya? De, chavales. Yo... Hostia, si sigo con el Denis, Pues no me muteo. <laughs> es el marid, el barit. Marido. ¿Cuánto tiempo queda? Ha salido, escúchame. Jugar, ah, el Kisan en Reddit, tú. El Kisan. El Kisan en Reddit. Reacción de un player que quedó noveno puesto. Os juro que me quiero matar. Qué putada, tío. Y él te este dice. Eso es porque le darían un punto extra. <laughs> Qué putada, tío. Qué putada, tío. Es que eso es. Eso sí que se F, chaval. Eso sí que se F, chaval. Hola, Beñat, ¿cómo estás? W. Qué putada, tío. Au, au, es que, tío. Qué rabia. Podríamos haber tenido tres españoles. No vayas a tomate otra vez, troll. Y estos árboles son una puta mierda. Bueno, lo, lo, lo mejor de tomate es el loot de suelo, eso está claro. Que vas a salir siempre con pump y. o mínimo con escopeta y. Y luego puedes rezar. Hay un cofre abajo, el resto de cofres están abajo. Hay un cofre escondidillo ahí abajo del todo. No me gusta nada tomate, tío. A lo menos le tendrían que dar 30k de compensación. Ya ves, chaval. Eso es que eso es lo peor que te puede pasar. Aquí está el, el cofre ese. Abajo. Ahí. Por lo menos se sabe los cofres, que eso ya es un plus. Bueno, está. Está sin contestear el spot. Así que yo que sé, está bastante bien. Por lo menos tiene. Tiene suerte, entre comillas. Lo único va a ser el escudo y posiblemente el metal. Que. Se va a quedar. Pues eso, un 300 y pico. Máximo 400. No creo que haya más aquí. Capear metal aquí es complicado. Y el escudo también. Tiene que rotar. ¿Dónde va? Buah, me he cagado. creía que venía directo. Hostias. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Yo creo que el, lo... No sé si se ha preparado esta ruta. Entiendo que no. O sea, entiendo que ha, ha cambiado porque se ha rayado del volcán. Pero... Lo que debería haber hecho... Ya estoy. Tú. Loco. La puta mochila. Loco. ¿Qué pasa, tío? Estoy enganchado. Vale. Eh, que yo creo. O sea, cuando dropeas aquí, yo creo que la mejor rotación es aquí y aquí. Pero entiendo que no lo tenía preparada. La cosa es que este pavo va. Con, va... O sea. Estoy mudeado, ¿no? Sí. Depende mucho de lo que haga este pavo. Porque este pavo puede venirse aquí, contestear esto. O venirse directamente aquí. Y aquí es cuando te jode. Porque aquí había un pavo. O sea, él ha visto que había rampas hacia aquí y posiblemente este pavo haya rotado aquí. Entonces tu única rotación es hacia abajo, ¿sabes? Es muy mala. Entonces no sé. Eh, no, creo, que no, creo que no se la ha preparado y eso le cuesta. Le cuesta puntillos. ¿Quién se clasificó DNA? Pues la verdad que no lo sé. No, lo, no, no me he fijado. 3 millones el primero. Pues sí, tra tranquilamente. Entiendo que será igual en dos. Párate, párate. Gracias. Si sí, el Dimo esta gente no. Imagino que se habrá clasificado. El aspecto a lo mejor. Sis, Beasel. Comando Vivit. Qué bueno. Me alegro por Vivit, tío. Porque no, normalmente en dúos no hace nada. Porque los compañeros que tienen Team Liquid... Es pues, complejo el asunto. Buena rota esta, eh. Buena rotación a rapiñar algo de Lazy Esto está muy bien. Lo único que es que ya tiene que rapiñar, chaval. Tiene que rapiñar otro escudo de 50. Y, y tiene que robar eh, minis. Bueno. ¿Y bien Antonio Boloncho, tú? <coughs> ¿Dónde hay mejor nivel en E.U. o en Puf, individual, o sea. En plan. Por cierto, estar, estar. intentando usar tu pistola, pero no muy bien, en... Estar en Discord. Es full troleada. Estar en Discord con una persona es full troleada. Full troll. Y, y digo que es full troll porque a la mínima, a la mínima que des información de la partida y se te escape o estés eh, co como, como el pavo esté en tu partida y digas, tronco, ¿qué hace este pavo en este árbol? A la mínima que hagas eso tienen derecho a banearte. Por timing, por dar información relevante de la partida, por lo que sea. Es full XD. Y ya ya aparte de lo que dices tú Teddy de que te desconcentra, independientemente de eso, es full X puto de arriesgarte a que te puedan banear por una historia de estas. Ahora viene el, el ofendidito de turno de Raikon. No está en troll si se ha clasificado para el mundial. No es <laughs> ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, cabrón? Estoy diciendo que es troll porque te estás arriesgando a que te banen. No, no te estoy diciendo que... Que afecta a tu juego. Te estoy diciendo que el pavo se está arriesgando a que digan. Hostia, este pavo. Rip. Y le van a. se clasificó en NA. ¿Quién es Kyuzi? Kiz Kizui. Pero si no estás en streaming, no pueden tener pruebas. No, pero Diego está en stream. ¿Crees que Marky se clasificará? Ojalá, tío. Ojalá se clasifique el mayor número de españoles posible. Ojalá, tío. Ojalá se clasifiquen 20 españoles, tío. Ojalá de verdad. O sea, me haría muy feliz yo creo que se puede clasificar muchísima, muchísima gente. Le faltan... Le falta muchísimo escudo. Es que la ruta que está haciendo es full troll, ¿eh? O sea, Diego la tiene kilométrica. Ahora mismo. Porque para... Para... Clasificarte al mundial con estas rutas de mierda... La tienes que tener como un obús. Dicen que si se clasifica más de 20 se hace... Se hace en Albacete el mundial. <laughs> Hazme caso, tú. <laughs> Hazme caso. En Albacete, loco. En la comunidad valenciana, ¿eh? ¿Se hace en Valencia o.? Yo creo que sí, Diego. Creo que si te clasificas en dúos haces, haces doble up, eh. Bueno, no lo sé, tío. A lo mejor no. Bueno, no lo sé. Escúchame. Si te. O sea. Me parece lo lógico. Ya, no. Yo, 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 yo tampoco creo que se vayan a acumular. Es que sería demasiado OP, tío. O sea, que te farmes 100k, loco. Escúchame. Ali, pero tú tienes. Pero escúchame. Que es worth. Eh. Yo, si fuera Epic, lo haría en, en solos y en duos, la verdad. Daría 50 casas a solos y a duos. Yo haría eso. Me parece lo más justo y lo más sensato, tío. Yo creo, eh. Yo lo haría así. El próximo mundial se hace en Murcia. Oh, joder, escúchame, ojalá tú. En el desierto, encima, pasar en dos me parece más difícil que solo. Sí, 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 sí. Eh, una cosa os digo: una cosa, una cosa os voy a decir y os voy a comentar. Cuando fui a Murcia para las finales de, de LOL del año pasado, ¿vale? Eh, fui en tren y, y fui solo, ¿vale? Y antes de llegar a Murcia, hay como una parada que se llama Murcia, no sé qué, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la troleada es que cuando estás llegando a Murcia, a ti te dicen. Bueno, señores, estamos llegando a Murcia. Vale. Cuando estás llegando, tú ves. Tú ves desierto. O sea, lo, lo único que ves son. Algo que se parece a unas palmeras, que no sé qué árbol murciano será. Y luego. Eh, yo tropeaba Eso es. Y luego. Cuando estás llegando. Hay una parada antes de Murcia, que literalmente es a dos minutos de Murcia, que es en una gasolinera. No yo, en plan, full GTA 5. O sea, tal cual. Es, hay una parada de tren en una puta gasolinera. Y, tú, y, y la gente te dice. O sea, y, y, el, y el conductor del, del tren, imagino, o, o, o el azafato, o la azafata, dice: Estamos llegando a Murcia. Y la decisión que yo tomé fue, tú, si estamos llegando a Murcia, la siguiente parada tiene que ser Murcia, ¿no? No me imagino que sean tan putamente trolls de que... Yo... Inc... Vale, vale, vale. No, no creo que sean tan putamente trolls de decirte, estamos llegando a Murcia y que queden tres paradas. Bueno, pues quedaba una. En la gasolinera. Y yo me planteé seriamente, de verdad, o sea, me planteé seriamente... Si me tenía que bajar en la gasolinera, porque dije, hostia, a lo mejor esto es Murcia y la gasolinera es el ayuntamiento de Murcia. No lo sé. Puede ser. Es factible, ¿sabes? Entonces, bueno. Total, que. Que me dio un heart attack. Me iba a bajar, o sea, puse un. Puse un pie fuera y dije, esto. Esto me parece a mí que estoy troleando. Me parece a mí que estoy troleando. Y no me bajé, tú. Pero Murcia existe, existe, existe. Buen review de Murcia. <laughs> por cierto, comentar que lo que ha hecho Diego es una puta sacada de rabo. Se ha metido en tilted. Ha luteado escudo. Por lo menos ha sacado una grieta y ha sacado el... El lanzagüevos. Oh. Yo me hubiera quedado con kit. Se me el corazón. Yo, yo me hubiera quedado con, con, con un kit. Y lo que acaba de hacer es. Es de tener cero miedo, eh. Cero miedo, eh. Con, con, con cero curas se ha paseado ahí por el campo, Tío, tú. ¿por qué? no me he arriba? Oh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? una cosa si yo me clasifico como ido para el World Cup vamos a New York o cómo va la cosa hombre Rayo Belt, entiendo que si te clasificas para Nueva York irás a Nueva York a no ser que te quieras ir a Toronto desnudo por el campo sí 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 Esteban la tiene kilométrica nadie le dispara que no o sea escúchame Diego juega con los ojos cerrados y en su cabeza dice Si no miro no me disparan Si no miro no me disparan Si no miro no me disparan Esa es la esa es la técnica de, de Diego Pero te pagas tú todo Que va, que va, lo paga Epic, loco Lo mejor está por llegar Rota con granadas de impulso en un ley de cuarenta y pico personas Con sus huevos gordos, chaval ¿Qué te parece caer en tomato? Lo he explicado antes, no me gusta nada. Gracias, Willy, por tanto. <laughs> no tengo el rol de sub. Eh, tarda 10 minutos o así, waiter, no te rayes. Yo rezo tres padres nuestros para que no me den con el heavy si tengo que andar 4 metros. Y este pavo mirando para adelante 5 kilómetros. Que sí, que sí, que sí. Que, que no tiene miedo, Diego, tú. No fear, Diego. Has hecho la voz de pricio. La hice ayer, maestro Ángel, en directo. La hice ayer en directo, hazme caso. Hola, Caninar, ¿cómo estás? Buenos días. Imagino que eres argentino. E imagino que por allí serán como las 6 de la mañana o así, ¿no? Hola, Spime, ¿cómo estás? Pues yo llevo más de 10 minutos y sigo sin el rol. Calma, calma. Tenéis que vincular Twitch con Discord y luego el bot lo hace. No os preocupéis, a lo mejor el bot está durmiendo aún porque ha visto Juego de Tronos. Pero. Pero con calma. Son las 7 en Argentina. Ok, ok. Bueno, buena hora. Buena hora. Lucas, yo me tilteo en arena. ¿Hay algún consejo para no hacerlo? No veo nada, tío. Te diría, o sea <laughs> Me encanta Porque siempre que pedís consejos para no tiltearos me, me viene a la mente el pues no te tiltes Pero entiendo <laughs> que eso no es posible y, y lo que siempre le digo a la gente es Tiene que, tiene que editar el cono ¡No! ¡No! Madre me he puesto hasta nervioso yo, chaval. Eh, para no tiltearte lo mejor lo mejor que puedes hacer es entender de dónde viene el tilteo y dónde viene tu frustración porque el tilteo es frustración pero frustración de qué qué tipo de tilteo es de dónde viene y luego es entender eso que al final tienes que Tienes que entender que es irrelevante por lo que te estás tilteando. O sea, si las. Si te estás tilteando por una cosa que tú no puedes controlar, está mal. Si te estás tilteando porque eres malísimo, entonces. Que, por ejemplo, esa es mi frustración. O sea, yo me tilteo muchísimo. Te lo pueden decir los chavales. Que le doy golpes a la puta mesa. Eh, me tilteo muchísimo porque soy malo en el juego, ¿sabes? Soy malo jugando. Qué animal, Diego, tío. Entonces, me tilteo porque soy malísimo jugando. Y, y ese es. Ese es mi mayor problema. Es por lo único que me tilteo. Pero eso es un tilteo que dices. Es comprensible porque te estás tilteando por algo que sí que puedes controlar. Si tú tilteas por algo que puedes controlar, el tilteo está bien. Si te tilteas por algo que no puedes controlar, entonces está mal. Si tu frustración viene de. Me cago en la puta, soy malísimo. Eh, quiero mejorar. Pues ese tilteo está bien. Pero hay tipos de tilt, ¿sabes? El tipo de tilt de. Es que no me sale ninguna zona Es que me está focuseando Es que no sé Ese tilteo Es un tilteo que no puedes tener Porque son cosas que tú no controlas Y son cosas que No es No vale la pena tiltearse por eso ¿Sabes? Porque no te aporta nada O sea, literal Enfadarte por eso no te aporta nada Lo único que hace es que juegues peor En la siguiente Que luego cuando te salga O sea Te estás exponiendo constantemente A los tilteos ¿Sabes? Tú mismo te expones ¡Ah! Qué pena ¿Buena? ¿Buen Pepo? ¡Buen Pepo! ¡Qué pena, chaval! No se le ha colado. Entonces, tiltearte no te sirve de nada. Tienes que buscar hacer cosas útiles. Y, y el problema es el mindset que tienes. De. Es pues que no soy capaz de no tiltearme. Pues inténtalo, tío. O sea. Inténtalo. Y a la primera no te va a salir. Y a la segunda te va a salir menos. Y a la tercera, pues. Pues bueno, pero a la que vayan 50 partidas en las que estás constantemente diciendo: No me voy a tildear, voy a estar tranquilo, voy a centrarme en, en lo que tengo que hacer, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Pues ahí. Ahí es cuando mejoras. Pero hasta que no haces eso. O sea. El mindset es lo más. Perdón. Perdón. He visto bien el. El, el Keybind de Diego ¿Qué tiene? ¿Qué es, es? ¿Qué es este keybind? ¿Qué es esto? Escúchame, ¿por qué tiene esta tecla? ¿Se ve bien o no? ¿Por qué tiene esta tecla? ¿Por qué tiene esta tecla, Diego? No lo entiendo. ¿What the fuck? Que está la del uno, loco. ¿Cómo le da? ¿Con el meñique o cómo? ¿Diego tiene el, el meñique más grande de la historia? No, no, digo que me extraña. No digo que esté mal, digo que me extraña. En plan... ¿Cómo, ¿Cómo llega ahí, sabes? Tú estás WSD con el, con el meñique en el shift y vas con el meñique a la movida esa o cómo? Gracias por el sub, JBTVX. <laughs> Le da con el nabo, ¿no? <laughs> Hay gente que tiene escaleras en el tap. Hay gente que está enferma, tío. Yo edito con la G toda la vida. La, el edit en la E no, no, me, no me parece mal, ¿eh? Es súper cómodo. En la D, en la F. Algo que te quede cerca del, del índice. La E y la F me parecen los mejores edits. La G es como demasiado. O sea, por ejemplo, si, si. No sé si os pasa, pero si hacéis un circuito de edits de Speedy, que son 15 minutos, si. Plantearos si podéis estar con vuestro. con vuestro Keybind. 15 minutos editando sin cansaros. Eso es lo que... ¡Oh, qué bien visto! Eres Dios, Diego. ¿Vas a pillar high? No, no. Vale, tranquilamente. Muy bien. La C para editar. No está muy cerca. Bueno, sí, más o menos. La C, la F, la E. Sí. La E, la F y la C son, son buenos edits. Algo que esté más lejos es complicado porque. Es lo que os digo. Tenéis que. Te, tenéis que poder aguantar 15 minutos editando. Porque pensad que durante una sesión de 10 partidas vais a tener que editar mucho y, y os vais a cansar mucho. O sea, es muy. Agota mucho una sesión de 10 partidas. Entonces tenéis que tener. Eh, keybinds que sean cómodos y que vuestro setup sea cómodo y que nada os canse con la C tardas mucho en sacar armas depende de donde de donde las tengas también o sea la C está bien pero depende porque acá Por... Diego 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 Diego, ¿Diego? Acaba de tirar seis pepos. Y luego se queja de las stinkies, tú. Y acaba de tirar seis pepos. Qué malos, tú. Muy malos los, los pepos, eh. Vas a flipar, verás tú. Te la vas a... Me pica la mano. <laughs> Me pica la mano, qué animal. Le jodo la partida a uno por la puta cara. Se me va la olla y se dispara todo el server. <laughs> Vaya tela, tú. Qué animal. Qué animal. Mira, mira, mira. Qué colgado. Y el otro tirando dinamitas, stinkies. Jesús, muchísimas gracias por el Twitch Prime. No es que sea malo, es que me da rabia jugar una partida de 20 minutos y perder puntos. Pues mala suerte, tío. Ahí tampoco lo puedes controlar, o sea... <laughs> Sin más... Eh... Si te haces una partida de 20 minutos, posiblemente es que haya habido un late de más de 30 personas, ¿sabes? No sé si estos son 20 minutos, ya, lo, lo que lleva Diego, pero 20 minutos es un late full stack, ¿eh? 20 minutos es casi endgame. Las partidas suelen durar 25 o así. O sea que ya tiene que ir full stack del lobby. Para que en 20 minutos no te hagas ningún punto. Entonces, simplemente es que lo has hecho mal. Los hace hacia la izquierda como prisio, tío. Vergüenza me daría. Oh, otra Stinky, loco. Le han tirado tres. Tres o cuatro ya. Tiene que... Bueno. Vale. Eso es lo que tiene que hacer. Pillar high y mirar atrás a la gente que está rotando. Gente volando, ¿eh? No he escuchado. Y en el rift. Arriba, 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 arriba. Arriba. Look up, my friend. Oh, uy, 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 uy. ¡Qué miedo tú! Cuando hace deploy el paracaídas me da me da pánico. ¿Reconecta? Vale, bueno. No tiene mucho más. Le han tirado por no reconectar, pero bueno. Tiene que matar a alguien, ¿eh? Tiene, tiene que matar a alguien ahora mismo. Tiene que bajarse y matar a alguien. A la derecha, a la derecha. Eso es. Eso es. Top 15, bueno. B buenos puntos por placement. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, buenas! Hola, ¿qué tal? 300 de mat. Muy bien jugado. ¡Joder, loco! Anda que le sale atrás. Verás, 10 pepos. Verás los 10 pepos. Hola. Hola, buenas. Poco mate, eh. Y estos pepos. Uy, la bola. No, no tienes mat, jefe. ¿Qué está haciendo con los pepos? El mat, el mat, el mat. ¡Ah! ¡Diego! Ah. Qué pena, tío. Lo ha jugado muy mal ese Leite. Bueno, pues la verdad que... ¿Cómo me meto a Discord? Pues exclamación Discord, Jesús. En el no lo y me Del 1 al 10, como de mal. Rojo fuego, pegas. ¿Qué crees que es el principal error de Marky? Que se lo tiene que tomar más en serio y que tiene que entrenar mucho más. ¿Otra vez? ¡Ah, eh! Me gusta esta ruta. ¿Ojo? Ah, vale. A ver. Agento, Gento Meito. Tomato again. We meet again, Tomato. Contested. No, jefe. What is this? Aquí dos cofres. Qué asquete, chaval. Buen loot, eh. Suerte que le han salido los dos cofres No le llega a salir ni uno Y, y aquí pierde Esta partida la pierde Del Tiri Por contestar Tomate Bueno Le falta Pump Y va más o menos, eh Lo bueno de Tomato También es que es muy abierto Y puedes decidir rápido dónde caer Pero es que es muy malo, tío O sea, es que el spot es malísimo Tiene que ir a spotear esta máquina 900% Los dos cofres y la máquina de aquí de Tomato O sea, de, de aquí del puente de Tomato Dale, dale, Diego No sabe, ¿no? Que hay la máquina ahí, ¿o qué? O sí Y looteate todo este metal vale vale esa puerta estaba abierta o sea ahí hay una puerta y estaba abierta sí o sea que hay gente vamos qué pasa Blade cómo estás Lucas, soy, eh, soy nuevo en el canal. ¿Haces coach de otros jugadores o cómo? Eh, hago bot review. O sea, miro. <coughs> miro partidas de gente, sin más. La máquina responde afuera. Sí, sí, pero los cofres no. Para Du es una locura, pero para solo no es tan crazy. Buah, no sé yo, eh. No, no me convence ese, ese statement. Cero balas. Otra vez. Vete al cofre, vete al cofre. Vete al cofre del tesoro. Este y el otro. Y a ver si, se le, si le salen balas. Oh my god. Necesita cajas de munición. A lo mejor rotar retail aquí no es tontería. A por, simplemente a por cajas de munición que se haya dejado la gente. Porque hay 800 en retail. ¡Hola! ¡Tira las bugies por las. ¿Por las lapas? Yo creo que ni las ha visto tú. Yo creo que ni las ha visto. Dejad de preguntar qué opinas sobre un jugador. Sí, las vi. ¿Y preferiste las boogies entonces? ¡Tío! Hola, las boogies están más OP. Eh, sí. Sí, no. Yo creo que las boogies están OP al principio. Porque es cuando más bolas va a haber. En estos lates, siendo esta, esta partida de la zona intermedia, no creo que vaya a haber demasiadas bolas. Boloncho frío con las buis. Me. Yo, sinceramente, prefiero lapas en, en mitad de torneo. Ya verás luego por qué pillo las buggies. Ok, ok. Esta rotación no es mala, pero. Pero esto es un poco troll, ¿no? Ahí hay algo. Es que aquí no hay nada. Las bugies te salvan del imposible. Ya, yeah, ya. Yeah. Es que aquí no hay nada. O sea, la rotación yo creo que era esta. A no ser que le quieras quitar el buggy. O sea, quitar el. El boloncho al pibe este. Pero yo me hubiera ido aquí o aquí. O a rapiñar algo. De aquí, de esta parte de. De la ciudad. Vas a por ese, ¿no? Sí, sí, vas a jonkear la bola. Ok, ok. El problema es cómo te comas la bola. Yeah, yeah. Qué pena, tío. Pero si Diego lleva robando boloncho con las buis tres meses. Ya, pero... No sé, tío. Es que no me... Al principio del torneo, lo puedo entender, porque es cuando más porcentaje de, de bolas va a haber. Pero según va avanzando el torneo, creo que las... Las lapas son mejores. Pero bueno, entiendo la, la decisión, sin más. Esto me lo llevo yo que soy rumano. Sí, 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 Un poquito de eso. Lleva la sense muy alta. ¿Qué sense lleva? ¿Se puede ver? Si, si posteo aquí, ¿se ve o no? No, no. <laughs> El rip. Avanza, calma, calma. No quiero ver la sensibilidad de Diego. 800 DPI, 0,125, hostia. Bueno, por lo menos no lleva números raros, tío. ¿Cuánto es...? Espérate. ¿Cuánto es... Oh, fuck. ¿Cuánto es eh, 0,125 por 0,675? Vale, sí lleva números raros, sí. Esta es la sensibilidad de apuntado. Ah, no. Vale, vale, calla. 0, 0, 125. He multiplicado por la i. 0. Esta es la sensibilidad de ADS. Buah, esto es ripe. ¿eh? No es muy. No es muy preciso. Eso es lo que se mueve la mirilla por cada píxel. Que es un poco X de esos cálculos que tiene que hacer. O sea, no, no tiene mucha precisión el propio juego, capa? No, 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 no capa. Y eso es con el ADS. Tengo que caer encima una bola o hacer algo. Nos da esta noche la falta de precisión. Eh, ¿Cómo se llama la página del mapa con los slutlake.info? Es Llevo esas ends por razones específicas. Oh, me imagino. Sé lo que me da y lo que me quita. Entiendo, entiendo. ¿Con números menos raros tienes más precisión? Mm, no, pero... Pero el juego no tiene que hacer cálculos locos, ¿sabes? Cada vez que estás apuntando. Lo expliqué ayer en, en un stream rush. Si quieres verte lo resubido. En plan, estoy hablando de la sense. O sea, piensa que lo que estás haciendo... Buah, ¿y esto? Piensa que lo que estás haciendo es decirle al juego que... ¡Eh! Chao. ¡Qué pena! La bola, la bola, yo en qué la bola. ¿Es tuyo? ¿O no era tuyo? Está más, muerto este pavo. Yo puedo. El cono es su No tiene cono. ¿Por qué no pone cono el de arriba, el de abajo? Me. Ha troleado. Y le coge el cono. Está troleando. Uh. Está troleando Esto es troleada Que lo flipas ¿Esto es una troleada? La Es troleada No pone ni cono, ya ves Pero Pero y el Diego tampoco Que es lo que no entiendo Se la va a pillar es que se la va a acabar pillando, como un animal. Cuidado con el ghosting, tú. Cuidado con hacer esto al lado de un cono, loco. No yo, ¿qué? Eh. O sea, me, me preocupa mucho lo del ghosting, tío. Ya han dicho que eso no, no, no se puede hacer y... No tiene mat. Diego, eh, te has quedado sin mat. ¿Eres consciente de eso? No pone cono, el otro, pero qué, a qué juega? ¿Al Call of Duty o qué? Buena, Buah, está haciendo muchos nice tries, pero no tiene. No tiene mat. ¿Y el otro qué? ¿Tiene match infinito o cómo va la movida? Joder. 500 años para esta pelea, chaval. Para nada, para tener 100 de mat. Y ahora por la bola. Qué mala, esta pelea. Esta pelea es malísima, chaval. Pero mala, mala, eh. Mucho tiempo, tío. Mala bola, creo que se la han llevado. Oh no, sí, lootea todo esto. ¿Qué es eso que dices? Que no se puede hacer. Eh, no se puede atravesar estructuras para matar a alguien. Eso es lo que no se puede hacer. Bueno, gracias. Ok, ok, good, good. Esto está bien por lo menos. Va a, va a rascar algo de material. No mucho, pero va a rascar algo. Posiblemente full madera y... Y algo de piedra. Bueno, por ahí le anda. La cama, la cama, tú. Haz la cama, Diego. No puede tragar mucha zona, eh. Ok, ok. Bustea hacia abajo y se coge de la mitad del árbol. Hay que mejorar el manejo de la bola, eh. Hay que. <laughs> hay que mejorar el manejo de la bola, eh. Y está busteando hacia abajo. ¿Qué dices? Pues que lo arreglen ya, pero. Es que. Yo qué sé. Epic ha dicho que no se puede hacer y como imagino que no será fácil arreglarlo, pues habrán dicho... No, no lo podemos arreglar ahora mismo porque es muy complicado. Lo que vamos a hacer es prohibirlo. Cosa que bueno... ¿Qué le vas a hacer? Qué buena. Bien spoteado el sitio y, y bien el replay Va a sacar mucho más de aquí Va a sacar como 300 de piedra o así, más o menos Ah, vale, que lo ha dicho Epic, ya, ya ¿En qué statement han dicho eso? En... En lo de los... Cuando sacaron los mundiales Sacaron las normas y dijeron que el ghost. O sea, el ghosting no estaba al out. No se escucha el juego. No, lo subo, lo subo. Ghosting creo que es stream snipe. No, 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 Teddy. Stream snipe es stream snipe. Ghosting es atravesar eh, paredes. Lo puedes llamar ghosting o lo puedes llamar facing. Como quieras, pero no está permitido. Lo dijeron ya hace tiempo. Gracias, pincha peces Pero vamos, dale la enhorabuena a Prisio, que él, él es el que jugó. Pienso igual que Teddy No tiene sentido que prohíban eso Bueno Yo... Te digo que... Que no está permitido ¿Qué cojones? Vale Eh... Os voy a. Os voy a poner las normas. Para, para que entendáis el, el razonamiento, ¿vale? O sea, lo que dice. Lo que dice es lo siguiente. Las normas dicen que, ni, que no está permitido ningún tipo de exploit, ¿vale? Eh, lo que pasa. Que ellos. El facing o el ghosting, como queréis llamarlo, el atravesar muros, lo, atravesar muros para matar a alguien, lo categorizan como un exploit. Esa es la historia. Y por eso está prohibido. No han prohibido específicamente el, el facing, sino que lo que han hecho es decir, no se puede utilizar ningún tipo de exploit y catalogamos al ghosting como un exploit. Tú no puedes utilizar técnicas de facing para matar a alguien. Y si lo haces una vez al carrer, no han especificado cómo va la norma. Lo único que han dicho es que está prohibido. Y que si lo hace alguien, pues que es una razón de baneo. No sé si van a banear a gente por hacer. por hacer facing o no. O, o, o qué van a. O qué va a pasar, no lo sé. Pero. Pero es lo que han dicho, vamos. Por eso hay mucha gente que lo ha dejado de hacer Nosotros lo hemos dejado de hacer, o sea Yo sé 540 formas de hacer ghosting a través de, del, del cubo Pero no los estamos haciendo porque está prohibido Si me lo hacen, les puedo denunciar, sí Y si lo haces sin querer, ¿qué pasa? No, 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 o sea Tú lo que no puedes hacer... Da igual que, 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 que atravieses una rampa, o... o, sea, si tú estás aquí y editas y sin quererse y sin querer te pasa, no pasa nada. Eso, eso, eso da igual. Lo que no puedes hacer es que un tío esté encerrado en un en un cubo y hagas una técnica de facing, tipo poner un, un cono, picar, irte a la esquina y que traspases la pared. O, o sea, no, no puedes hacer técnicas de, de ghosting. No puedes hacer el edit de la rueda. Eh, hay, hay muchas... Ah, o sea, el edit de la rueda, perdón. El... el la pared de la rueda. Uh, no sé, hay, hay muchas cosas que no puedes hacer. Pero en públicas y en arenas sí se puede. Sí, sí, simplemente lo han dicho para los torneos. Para lo que son clasificatorios, para la pared no y el Reddit sí. Yeah. No sé, la verdad. Eso es lo que. Eso es lo que han dicho los. En, en Fortnite Competitive, en el Reddit, los empleados de. La gente que trabaja para Epic. Entonces no sé cuál es el razonamiento, la verdad, De, de ciertas cosas, pero. Pero bueno. Si no lo haces en stream, no sé si lo podrán comprobar o no, ¿sabes? O sea, mientras, mientras no hagas facing en stream o mientras no hagas facing super cantoso, pues a lo mejor cuela, ¿sabes? Pero en la World Cup sí que no lo puedes hacer. O sea que si me hacen replays con rueda, a reportar, ¿no? Sí, pero no, no sé hasta qué punto Porpax puede saber si, si ellos han hecho replays con la rueda o no. En stream lo puedes ver. Pero. Pero tú en una partida normal no sabes si, si él está haciendo replays con la rueda. O sea, lo sabes porque tú estás holdeando el turbo building y el pibe te pilla la pared, ¿sabes? El Mogral no hizo stream. Seguro que estaba todo el rato con Ghosting. Pues no le sirvió mucho para, para clasificarse, ¿eh? ¿Y cómo vas a saber si te hacen replays con la rueda? Claro, ese es el problema. Esta pipa, bueno, si Diego da algún tiro. Me gusta mucho para Lates. Pero muchísimo. Porque haces muchísimo chip damage. Y lo que haces es joder a la gente, ¿sabes? ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Qué animal! La tienes como un obús, Diego, chaval. No a WhatsApp. Arriba. Yo tendré como 500 WhatsApp. ¿Qué sensibilidad está bien para el Fortnite? Si pones exclamación sense, tienes la mía que es la polla Dios, me duele el meñique, que flipas ¿Ves? Esto es lo que nos puede pasar, o sea Lleva tres horas compitiendo Y le quedan Otras dos, más o menos Una y pico Sí, una 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 hora y diez le queda de torneo y no te puede doler el meñique, ¿sabes? Eso es porque tendrá el el Kiba que tiene raro, tendrá alguno en el meñique. ¿Sabes? El de el de el del replace, o sea, el del replace, el del reparar. Y le dolerá. Falta Jim. Sí, sí, sí. Jim de dedos pecas, tú sabes de eso, ¿no? Hola. No se escucha. No escucho nada, tío. Buah, es que no se escucha romperse la pared, tío. Es increíble, ¿eh? No escucho nada, tío. Y un lucky. Tiene dos jump pads, eh. Puede pillar el high y tiene buena zona. Tiene muy buena zona, chaval. Buena. ¡La, la, la, la pap! Diego, hijo. Esa, 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 esa. Focus a las bolas, tú. ¿Qué opinas del autorrun? Ni idea. Yeah. Sin más, o sea, si te gusta guay, si no, pues rip. Está muy bien para late el, el auto-run, la verdad. Con estos mats... Ojo, eh La siguiente zona es crucial con estos mats Puntúa bien Le están saliendo Escúchame, le están saliendo partidas muy fáciles En las que puede conseguir el top 25 Con muchísima facilidad, tío A Prisio le costaba mucho eso O sea, ha pillado muchos puntos de placement Porque llega muy fácil Es muy fácil a los top 25 O sea, muy fácil Se lo ha currado, obviamente Pero... Vale Buena. No puede ser. Dieguito. Vaya liada, loco. Vaya liada. Es que está rotando bien y posicionándose muy bien. Menos mal, sí. Menos mal, chaval. Menos mal, chaval. Ja. Esto es... Complex, ¿eh? Midground No, pues sí Más o menos ¿Y el pescado? ¿Y este pescado? Bu buen tiro Rota free Sí, sí, sí Rota free, tío Lo está haciendo muy bien Oh, lol Lol, full mat Del pavo de la bola Mira el retake, eh Tiene que mirar el retake Con ese mat Tiene que mirar el puto retake No sé si sabe que tiene full mat, eh Yo creo que sí Tiene que mirar el retake No está mirando arriba Jefe Arriba, jefe Está escuchando tiros, muchos tiros abajo, pero no está mirando arriba en ningún momento. Esto está mal. Es que no sabe cuánta gente tiene arriba, ni, ni si puede hacer retake del high o cómo de alto está, si le puede tirar. No tiene nada de info. La mar fuera salada. Y se pone a cantar. Déjame en paz. <laughs> y se pone a cantar el pibe tú. Y se pone a cantar en el mundial con cuatro personas vivas tú. <laughs> Me voy a comer un pincho que te viva esto. <laughs> Puto jefe, no. Es mi puto ídolo, tío Y se la hará con su polla gorda No, no, no gana, ¿no? Verdad, no gana ninguna, creo Ah, feels bad Ah, que no había muerto el otro, what? Qué animal De verdad, eh Estoy llorando, tío Creía que había muerto el otro, tío What the fuck ¿Denis? ¿Cómo va, Broson? La torre. ¿Cuántos puntos? 19. Puf. Duro, eh. Muy, Muy duro. duro. Y, y, y mucho ánimo le das, hijo de puta, a Denis, cabrón. Duro le dice. En vez de decirle, va, no te preocupes, te la haces, Denis. Le dice, duro, duro. ¿Qué animal? Qué animal, tío. Si la mar fuera salada. World Cup Highlights, tío. <laughs> Limao. ¿Cómo desconecta de las partidas? Denis, hola, ¿qué tal? ¿Vas bien? No. Pues una pena, Denis, tío. Muchísima suerte, bro. <laughs> Mucha suerte, eh, Denis. <laughs> Qué puto sinvergüenza es, tío. ¿Cómo, ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza, loco? Qué animal. Uf, qué duro esto, eh. Uah, tiene un loot. Tiene un loot, loco. No sé dónde ponerme el rifle para no cagarla. <laughs> no sé, para dónde Gustavo, eh. Qué puta neurona bueno. tiene, tío. Tal cual, eh. Una neurona tiene el puto Diego. Esto está bien. Cierra al only, le cierra a él. Sí, pero de una manera increíble. Y le cierra a él. Le sale a little bit of a paquete. ¿T -R -S -M -G, what? Le cierra lejos. Otra vez, eh. Otra vez va a rotar con esto, eh. Escúchame, otra vez va a rotar con esto. ¡Diego! ¡Qué animal! No tiene rift, eh. Otra vez. ¡Con su. ¡Dios! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué <laughs> ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Las fucking go, hermanito, las fucking go. <laughs> ¿Qué es esto? ¿Cómo quito la de ese? Te lo pones a uno. What tiene, the fuck? Tiene que tirar rift, yo creo, eh. Tiene que tirar rift, eh. Va a ir andando. ¿No tiene mat? Es un animal. Por sus estructuras. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 Diego. Bien. Bien visto. Porque si lo tengo que ver yo, madre mía, tú. ¿Cuántas bolas hay, chaval? ¿Y este riff? Creo que me la he jugado un poco. He hecho un poco de. De Panic, pero bueno ¿Y este Rift? ¿Y este Rift? Creo que me la he jugado un poco He hecho un poco de... Dice Creo que me la he jugado un poco De Panic, pero bueno Te has saltado en esa partida Cuando le gasto 10 pesos a un Solo tío Solo quiero el top 25 Lo demás <laughs> me da igual ahora, ahora lo miro Ahora lo miro animal Está bien, top 25 el foco y luego top 15. Nice. Tres puntos, nice. Buena, bien visto. Oh, qué pena. Buena, buena. Muy buena. Oh. Joder, Diego, hijo. Si, me, si metieras los escopetazos, serías Dios. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Bueno. Se deja muchas armas. Tienes que mirar qué armas tienes en el suelo. El escudo gordo. A ver, no, rip, rip, rip. Rip, rip, tengo un kit. Top 15, nice. Muchos puntos en esta, eh. Muchos puntos en esta, Dieguin. Se ha dejado una spa, un O sea, la, la pilla ahora, pero en el loot de antes había una spa. Tienes un jump pad, jefe. Tienes un jump pad, jefe. Joder, Diego. Vas de lado. Podrías ganar esta partida, tío. Te hubieras salido a zona antes y hubieras puesto el jump pad antes. Y te la hacías, tío. ¿Qué pasa, suja? ¿Jan No, no tiene ya. Sí tiene, ¿no? Va, va por el top 5, ¿no? Vas a por el top 5 full pussy. Vas a ir a por el top 5, ¿verdad? Sí, 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 te la, te, te la veo. Te la veo, Diego. Te la estoy viendo. No vas a ganar la partida. Vas a ir top 5. A que sí. Sí, 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 sí. sí. Te conozco, te conozco. Qué sucio, qué rata, qué ratilla, eh. Qué ratilla, eh. Así se clasificó Diego para la World Cup. ¡Full ratilla! Holdeale, holdeale. Bien visto. Bien, bien, bien visto eso, eh. Bien visto. Ya, ya está. Ahora aquí ya le da igual. Aquí ya. ¡No! Me no igual. me ha disparado el arma. Le da igual no me ha Le ha matado la... Tolecito, ¿eh? ¿Denis? Sí. ¿Cómo va a ser, maneto? No, sí. Me ha matado el Tole, tío No me ha disparado el arma ah. Tú, que me quedan tres partidas, loco Y 24 minutos What the fuck Tú has hot drops. El Tolecito sí. ha sido Diego Tío, que no me... No, Buah, estoy no, top no. Estoy top un Estoy top ocho Estoy top Estoy top Estoy top... To to <laughs> <laughs> to... Cálmate, tío ¿Para qué verás la líder, vos loco? No voy a ver lo, lo de los pepos. me he dado. Pocho, hermano. Ahora jotropen tomato. mi polla, mi polla gorda. <laughs> Otra vez. <laughs> Otra vez, tío. Y le matarán. Le matan no en esta. No, no, vale. I want to see this Cabreal de la bola, ¿no? Oh. Eres un puto animal Eres un puto animal Eres un animal, Diego Eres un animal Eres un animal Te estás jugando La clasificación A los putos mundiales de Fortnite Y Diego dice Oye, la verdad es que sería una muy buena idea romperle la bola a esta persona que está pasando por aquí. ¿Por qué? Pues podríamos tener una pelea, la verdad. Me gustaría muchísimo romperle la bola a este señor. Y... Hace playground. Es que te mereces ¿Qué? morir. Es que te mereces morir, tío. Nervioso. Claro ah, fuck He inteado, chavales Me he puesto nervioso Pues claro que te vas a poner nervioso, cabrón He hecho hot drop ¿He hecho hot drop? Eso no es hot drop ¿Y, qué quieres que... ¿Y dónde quieres que haya? <laughs> Tilted <laughs> Dice Mato, <laughs> mate y dice he hecho hot drop Claro, no sabes lo que es un hot drop Pero no, ¿por qué hot dropeas en tomato, tío? <laughs> Hijo, dropea en tomato, que no cae ni el tato <risa> 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 Hijo, dropea en tomato, el cabrón ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo eres tan putamente sinvergüenza, tío? Hijo, dropea en tomato y dice... Y el pavo dice... Claro ¿Qué quieres? ¿Que jodropee en tilted? No, no En tomato Vas a jodropear en tomato, claro, porque en tomato te puedes hacer 45 kills. ¿El cono? Menos mal. Menos mal que le ha tocado contra SV Papito y lo ha matado. Menos mal. Y si le disparas con las SCAR, ¿qué tal? Loco? Esa es la arma que no era, fuck. Está temblando el Diego, tú. Me acaba de aparecer un anuncio siendo sub. What the fuck Pues eh, va de lado, Twitch, eh. eh. Está full animal. Saca las veretas, tú. Buena. Bien visto, ese. Oh, fuck. Eres un animal. Bueno, dos puntos. Dos puntos, chavales, dos puntos no, Not bad, not bad Y ahora se la juega late, ¿eh? Se la juega última partida late game, chaval Buah, loco La tiene del tamaño de un elefante, loco 49 puntos Y tenía que hacer Mínimo 9 puntos Para clasificarse en la última partida, chaval Qué colgado! Es Guardando un animal, el, eh. El el, es un animal el Diego, eh. Le da igual todo este pavo. Sí, sí, le da igual, le da igual. No cree en nadie, tú. Bueno, le sale la zona en. En Yugoslavia. Llega a zona pelado. Y aquí se hace el mundial, ¿no? Esta es increíble, tú. La templanza que hay que tener para tener que hacerte 9 puntos. Venir a la última partida. A 100 de vida. Con dos minis. Una escopeta y un SMG. Pon cuando pillo las impulse. Es que... Es que vas a hacer. Vas a hacer una moncada que lo flipas. ¿Dónde está mi ratón? Aquí. Eres un animal. Eres un animal. Eres. Eres. Madre mía, Diego, tío. Tienes. Tienes los huevos del tamaño de China, chaval. Qué puto animal, loco. Sí, Juego sí, sí, cagado, sí, tío. sí, sí. Y el pavo dice: Juego demasiado cagao. ¡Juego demasiado cagao! Tirándose impulses para rotar en las últimas zonas. Dice: Juego demasiado cagao. Mis huevos, chaval. Eres ruso o algo, Diego, tío. ¿Qué pasa, ahora ¿Cómo estás? Tú no tienes alma, Diego, tío. No tienes alma, tío. Joder, los chistes de envidia, tú. para ser un. Pecas, para ser un. Un shitposter, tío. No te das cuenta del shit post, loco. Desayuna con vodka, sí, sí, tal cual. Ahora sí será Riff, ¿no? <coughs> vale, vale. No pone la trampa. Alita el beat of an animal, ¿eh? El Diego. Suerte que está por encima del stone switch. Muy poco por encima del Stormsuit, eh. Esto... Aquí hay que tener una entereza, chaval. Yo estaba viendo la, la última partida de Prisio y me quería suicidar, loco. Literal, eh. No sé cómo podéis ser capaces de jugar estas partidas, tío. Esta partida es la más complicada, el último Late. Que decide si entras al mundial o no, tío. ¡Puf! Dos pavos, tú. Dos pavos, top 25, let's go. Seis puntitos. ¿Cómo hace seis puntos, tío? Más puntos, o sea, acaba con 61. ¿Cómo se hacen nueve puntos? Pues top 15, que son dos. Y siete kills. No puede ser. No puede ser. Esa kill, madre mía, tú. Con todas las bolas, eh, tranquilamente. Buena. Es heroico, tú, lo de Diego, eh. En la última partida. Subir al top 7. Una locura, chaval. Grande Top 15. Guau, loco. Escúchame, flying, eh. Puto volando, loco. Volando esta mierda, eh. Va volando. No vais a ver a Diego más. Focus en su vida, chaval. Eres muy bueno, Diego. Eres muy bueno, Diego. <coughs> Chápate. Ah, vale, se ha chapado, se ha chapado. Casi, casi me da un infarto Eres muy bueno. Eres buenísimo, Diego. Holy fuck. Y se hace los puntos del top 5. O sea, le da los puntos del top 5. Hombre, no. Los puntos del top 5 es lo que le da. ¡Los puntos del top 5! ¡Qué locura, chaval! Los puntos del top 5, tío. No hay nada más que hacer, chavales. Eso era todo. Suerte que no se ha puesto a cantar, eh. No, no, era imposible hacer más, eh. Era imposible. Ah, vale. Eres puto Dios, Diego, tío. Qué absurdo, chaval. Qué absurdo, chaval. Este pavo que no sabe ni. Este pavo no sabe ni dónde está. El Jolly ese no sabe ni dónde está. No sabe si está en el clasificatorio de la World Cup o. O en un bar tomándose una birra con unos colegas. se pago, no se enteraba de nada. O sea, aquí buenísima. Y esta es una pena, tío. Tenía trampa. A lo mejor si lo hubiera trapeado, se lo podría haber hecho con la trampa. Era muy difícil, anyway. Está aquí, el Jesucristo. Aguanta para tomar por culo. Lleva tres kills en un momento Cuatro kills, chaval Sí, qué animal Es que qué animal, ¿eh? Esto es buenísimo, tío ¿Cómo rota la rampa? O sea, me flipa Rota la puta rampa en, en ese momento, ¿sabes? De tensión eh, máxima Dice, bueno, vamos a rotar la rampa al revés Para que pueda pasar tranquilamente Aquí ni le dispara no, El pavo no sabe que le tiene ahí se tapa perfecto. Aquí le pega el escopetazo, ¿no? En plan, le mete daño, ¿no? Es en el siguiente. Qué locura, tío. Venga. Venga. 5 kills, loco. Y escúchame. Y suerte que tiene el match suficiente. Y aquí rota la rampa. Es increíble, tío. Hola. Perdón. Y aquí haces salto al cono. Le das. Buah, chaval. Le da el mat suficiente para subir gracias al edit ese que hace, eh. Me parto los cojones, chaval. Eres Jesucristo, loco. Escúchame. F Rota la rampa el pibe tranquilamente. Ese edit, escúchame una cosa. Ese edit Ese edit es diez mil veces más complicado. O sea, este edit, editar la rampa así, es muy fácil. Muy sencillo. El puto edit que hace el pavo es, es que lo rota al revés. Y, y coge y con, y con todos sus huevos dice, pues podríamos hacer un salto al cono, ¿no? La verdad es que estaría bastante bien. Y le sale. Y otro salto al cono que le sale. Pues nada. Madre mía Espectacular, chaval Espectacular O sea, me, me parece Me parece ridículo lo de Diego, eh No hay nada más que hacer, chavales Y aquí Eso se pone, todo. Y aquí se pone un, un fish Me duele mucho el alma Buah. Me duele el alma, eh me duele mucho el alma, <laughs> me, duele el alma me duele mucho el alma. Me duele el alma, Dios. dice. Me duele el alma, tío. No, me duele el alma. Me dice. No lo sé, no lo sé, no sé nada, tío. Estoy dentro, chavales. Trago, todo, ¿eh? Buah, 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 buah. 480 espectadores, mamasita. Ahora mismo estoy sudando, tú que flipas. RPG, digo, buah, estoy fuera, eh. No y se pone un pescado, el puto retrasado, eh. En pantalla, puto. No, cero, no. <laughs> Epic, oh, revert, oh my fucking. Este pavo, tío, Diego, es increíble, tío. No Es increíble. Bueno, dale un follow. Dale ahí el follow a, a Diego, porque es Jesucristo, tío. Ponemos las de. Ponemos las de Prisio, tío. Dios, el puto Diego, dale. Dale follow ahí en Twitter. Escúchame, escúchame. Solo quiero ver esto, tío. Mira, escúchame, mira. Me cago la puta, tío. Escúchame, mira. Esta es la última partida, ¿vale? En esta partida. Mira, mira. Escúchame, yo estaba. Mueve tu can, voy, voy, voy. Escúchame. En esta partida yo estaba insultándome a mí mismo, saltando, abrazando a Clint, sudando como un animal, in insultándome a mí mismo, pegándome a mí mismo, insultándome. No, no, no lo sabéis. O sea, poco más y me flagelo eh, eh, ahí delante del stream. Vamos a disfrutar. No quiero taparlos Aquí la pongo Escúchame Yo aquí estaba diciendo Top 2, top 2 O sea, top 2 eh, top Digo eh, Dos kills Top 25 Top 25 Aquí estaba diciendo yo Top 25 Let's go Aquí ya Aquí ya abrazo a Clint Y le digo Está adentro Está adentro Aquí estaba yo ya Y Clint estaba llorando Y yo estaba diciendo Me cago en mis putos muertos Que estamos en la World Cup. Y aquí lo mejor de todo es que digo. Aquí digo. ¿Qué coño? Que top 15, que pueda hacer más puntos con la bola. Y aquí le digo, cinco pavos, cinco pavos, cinco pavos, cinco pavos. Yo est estaba en mi interior, cinco pavos, cinco pavos, cinco pavos, por favor. Cinco pavos. ¿Por qué coño te insultas y te pegas? No lo sé, es una reacción eh, eh, que me da hacia mí mismo. Me pego, me insulto, me no sé. Aquí digo, tres pavos. Y digo, se la está sacando. Lo está haciendo perfecto. Está jugando bien. Boloncho. Boloncho power. Tranquilamente. Aquí. Mira. Aquí. Aquí me da un infarto. Aquí yo me quería morir. Me quería ir del planeta Tierra. Me quería hundir en la miseria. Eh, literalmente. Quería abandonar la, la existencia en el planeta Tierra. Anuncio, pues esperamos, esperamos. Esperamos a, a volver del anuncio. Lo que estaba diciendo: Cuando le rompen la, la bola, aquí. Mira, estaba dándome un ataque al corazón. Me estaba explotando el ojo derecho. Eh... Aquí digo: Prisio, Prisio, aguanta, por Dios. Pricio, aguanta, por Dios. Aguanta por tu vida, Prisio. Por tu vida, aguanta, Prisio. Y, este... y aquí este rocket. Este, este rocket, escúchame tú. Este, este rocket. Este rocket. Madre mía, este rocket, loco. Y aquí aguanta, perfecto. Perfecto. Aquí se tira el escudo y aquí estábamos todos diciendo, tíratelo, 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 aguanta, 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 aguanta. Aquí decimos, va, bien. Aquí, madre me tú. Y aquí ya, aquí ya empiezo a hacer así. Cojo a Clee, nos abrazamos. Está dentro, está dentro. Aquí se tira el jump pad. Y aquí ya, ya me daba igual. Aquí ya me daba igual. Digo, me la suda, está adentro. Que pase lo que, lo que Dios quiera que pase, tío. Es que encima la gana, ¿eh? El pavo es espectacular. ¿eh? Pero que estabas en el comedor. Sí, sí, yo estaba. Mira, escúchame. Yo estaba, o sea, mi puesto de trabajo está justo aquí detrás, ¿vale? Detrás de esta pared. Justo ahí estoy yo. Y estábamos Ali Clint y yo. Aquí el pavo tranquilo. O sea, tú le ves la cara y el pavo está tranquilo. ¿Cómo estás tranquilo? ¿Cómo estás tranquilo? Pues el pavo estaba tranquilo, está Chile. Tranquilamente, jugando este late. Jugando este late. Tranquilamente, así, bueno. Coge, coge el riff. Y aquí digo: Me cago en mis putos muertos. <laughs> me cago en mis putos muertos, tío. El pavo está chile eh. Escúchame, mírale. El pavo está chile eh. ¿Cómo está Chill? No entiendo, tío. Yo no puedo jugar esa, esa última partida, tío. Yo no puedo. Mira la reacción de patata. A ver, a ver, a ver qué hace potito. Esto, madre mía, tú. Menos mal. Ese mitad high. Menos mal, chaval. ¿Y esto qué? Eh? Con sus huevos, loco. Le da el escopetazo a una persona que no se ve, tío. En fin. Otro. Aquí, escúchame. Aquí estoy detrás suya. Y le digo, eres Dios. Me vengo arriba, eh, yo también. Aquí pone la torreta, tío. ¡Vamos! ¡Que la ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí nos ponemos a llorar todos, tío. Me, me, vienen, me vienen lágrimas a los ojos, tío. Me cago en mi puta vida. Que, que, que me ponga a llorar en directo, me cago en Dios. El puto prisionero, tío Jesucristo, eh. Yo aquí me puse en, en, en mi sitio y me puse a llorar. <laughs> ¿Y sabéis lo primero que dijo? Escúchame. Que lloro y todo. ¿Sabéis lo primero que dijo? El pavo. Gracias, señor Fox, por el, por el viewer. ¿Sabes lo primero que dijo el pavo? Dice, muchísimas gracias, sin vosotros no lo podría haber conseguido. Espectacular, tío. Espectacular el pavo. Literal. Gracias por el beat, señor Fox. La reacción de Plash. Ay, que me vienen lágrimas tú. Tú que estoy llorando yo no <laughs> tú parados con el host de este de un viewer por dios bueno 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 pero irá llorando ahora ahora vemos la reacción no es este o no gracias Slack por el eh, Twitch Prime tío muchísimas gracias El stream de flash. Joder, me cago en mis no, putos no muertos. Me cago en mis putos muertos pisoteados. Me cago, tío. Stream. ¿Dónde está esta? A ver. Vamos a quitar la tontería esta, porque me estoy enfadando. ¿Dónde está? Eh, Widget. Eh, host eh, viewer minimum 10... Ala, 6 settings... venga chavales... Ala. ...a trolear a... A Pepito a Manuel Fuentes con la, con la skin del icónico, ¿qué cojones, tío? lo Tiene todo Dios sí, sí. A ver Pero, oye, ¿qué, qué? No, ¡Mátalo yo! ¡Dios! Es que cierra arriba de la montaña, ¿no? Estoy fuchillando ¡Vamos! <laughs> ¡No! ¡Mátalo! ¿Qué? Mátalo. ¿Qué se muere, se muere, se muere Chill, chill, chill ¡No! 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 ¡No debería no. que me buguease, loco, de verdad! Era... F. Tranquilo, Prisio, tranquilo. F, F F F 57 puntos. O sea, a ha ver, sacado, a ha tengo, sacado ¿eh? 7 puntos. Está está bien. Buah, chaval. a. <coughs> Ahí me, me, me costó mucho tranquilizarle, ¿eh? pero al final sí, lo no. al final lo conseguimos, tú. Lolito 80 puntos. quedo primero, no me lo creo. <laughs> ¿Sabéis lo que será ver en Nueva York al Prisio. Lo veremos por la tele. Bueno, ¿Qué ya menos. ¿Qué está haciendo ¡Madre! ¡Es Dios! ¡Madre! ¡Ostia! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Con el RPG al de arriba, al de arriba, al de arriba! ¡No se ha puesto fogata! ¡Madre! No puede, no puede poner chulo de mierda ese! ¡Chill, chill, chill, chill! ¡RPG, por favor, recárgalo! ¡Gánala! ¡Gánala! ¡Madre! Buísima, está, es buenísima, es Dios, Dios. Es Dios. Se no va a Nueva York, <laughs> tío what? Es Dios. <laughs> <laughs> Mallorca, ¿tú? ¿What? ¿Tú, <laughs> Qué es Dios? guapo, tío. Potata. Hostia, puta. Sin comentarios. Es Dios. El Pedrino ha estado haciendo stream. El, <laughs> El Pedrino se pone a llorar, eh. Primero, eh, te lo digo, que queda primero. Sí, sí, sí. Está llorando, yo creo. Es Dios, es Dios, es Dios. ¿Es Dios? Sí, es Dios. ¿Cómo, cómo he me acabo de empalmar en el curro. Hazme <laughs> caso, eh. <laughs> ¿No es streameo o qué? El Pepe no. Ok, ok. Ahora la de Diego. Si la de Diego ya la hemos visto, ¿o tú? Ok, ok. Me perdí todo el boss review. Un poquito, nothing. A little bit. Ah, la reacción de Diego. El Diego se pone a cantar o oh mierdas de esas, ¿no? Hostia, que me. Vale, si pongo Diego GB, pues. Pues algo yo, ¿no? Soy retrasado. Ah, la reacción de Diego de Plash. Ah, vale, 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 vale. Joder, tengo una neurona. Tengo una neurona. Tengo media neurona, tú. A ver, yo lo que voy a hacer va a ser ir más... ¿Dónde está? ¿Quién ha dicho que estoy fuera ya? Es que... No lo no es, ¿no? Mí, Joder, ¿Quiere? si es que no me da, tío. Mi neurona no me deja, tío. No, qué putada, tío. No me lo permite mi neurona, tío. No lo sé. Estamos pi primero por dos aquí. puntos. Qué locura, ¿no? Sí, están pi 74. De momento, precio segundo. <laughs> un loco, eh. Naranjito el 12, tú. Naranjito no está en partida, ¿no? No. no, no, no Qué pena. Tengo... Una pena, tío. Reacción de Tifiu. Pero no, no puedo verlo porque no soy sub de Tifiu, tío. Y lo tienes solo para subs. 32 puntos en la puta final, tú. ¿No pillas daño? Vale, nice. 36 vivos, tú. Me cago Hostia, en la puta. puta. Que no Hostia, estás jodido, que tiene Diego tiene por debajo del Storm Surge, tú, Le va a pegar, eh Buah tiene que, pe tiene que caer y pegar a alguien en el aire Un tiro, tío, con la P90 ¿Hasta cuánto es eso? ¿Hasta 30? 30 Toma, no <coughs> 400 vivos del Dora Qué locura, tío Venga, tío Diego, por favor Sácatela Qué locura, eh Bueno, si, posición, si, si, eh. Pal si palman dos más Ya se va el Storm Surge, eh Oh. uff Uf. Venga, pega un tiro. Lo Tiene tío. por arriba, lo tiene por arriba ya. Vale, 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 vale. Vale. Eh. Qué Con puta suerte, chaval, que se muere la gente. No, porque no, no. murieron los, a... los otros. Cómo tengo las rutas ¿Tú en tú mi tú Discord, no, Discord? ¿Sí lack. Vale ¿eh? Sí, no, pero ahora no sé, en plan el tal es a otro, él el... pero ya qué sé. A ver qué haces ahora para rotar, hijo mío. Joder. ¡Oh, ¡Oh, Dos. Que qué pinga, va. ¿Qué Tú que se clasifica, eh. Es la última Diego, sí, Markel, sí. ¡Pavón! ¡Vamos! 52! Hostias! Se clasifica, eh. Qué puto épico. Tú que tiene 52 puntos. Tú que, que si la gana, se mete ya. Qué animal. Tío. Es que hace 9 ahora, eh, el pavo. So, <coughs> es que se hace 5 kills oh, el animal. No puede, no puede, no puede. No, 7 kills, ¿no? Sí, sí, está chillando. Está, está chillando. Te... No, te... no, no sé cuántas no, se hace, más. tío, pero es un. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Nice! Nice, nice, ¿Otro? nice, nice, Madre, 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 que... madre. ¡Nice! soy romano ahora mismo, ¿eh? <laughs> matar? No, no, no ¡Nice! No Diego, no ¡Nice! No ¡Nice! Nada, nada, tú mata, tú mata. Madre, ¿cu <laughs> pero ¿cuántas bolas hay? ¿Cuántas bolas hay? Es cerca, ah, bueno, puño, Vamos, ¡Vamos! Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, otro más, otro más, otro más. Está loco, ese, Vale, chill, chill, chill. chill, 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 Diego, chill, chill dice. El flash Diego, Diego. dice chill. No me lo creo, no me lo estoy creyendo. Que, que se mete, que se mete, eh. Otro madre, más? Madre, madre, madre. Madre. Madre mía. Los pedos de punta, ¿Qué chaval. ¿Qué ¿Qué no eres, tío? Tío? Venga, mato otro más. Qué guapo, Quiero tú. Es que se rota la rampa, es que rota la rampa. Madre, madre, es que rota la rampa en la clasificación de la World Cup. Es que rota la rampa el puto animal. Es que no entiendo. Estoy llorando, tío. ¿Por qué es tan bueno? Es que mira que tiene 500 vivos. Ojo, ojo. Tuanquean muchas bolas, tío. Aguanta, péalo. Aguanta, péalo. No, no, no. No, no, no. No, no, me voy a morir yo, no, 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 me ha dado un ataque al corazón, te lo digo, te lo Dios. digo. ¡Dios! ¿no? Hay que subir, no me... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay otro! ¡Vamos! ¡Vamos, ¡Vamos! 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 Le da la kill, le da la kill, le da la kill. ¿eh? No, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí, llega, llega! llega. Sí. Sí. No, tiene... no tiene más. Lo mata, lo mata este. ¡Vamos! 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 Mételo en ¡Vamos! Por tu polla, ¡No, hay que subir! ¡No, no, no! No. Qué pena. No. No. Venga, llévate una kill más al menos, cabrón. No hay nada más que hacer, chaval. ¡To cinco, dos cinco! ¡Qué locura, tío! De verdad que me alegro, eh, por Diego, macho. Se lo merece que lo flipas. Yo qué sé, tío. No sé qué hacer. Están también Tefio en su llamada Pero... ¿Estabas a veces streameando o no? Es que no puedo, o sea No puedo ver No puedo ver las bots de... De Tefio porque... Las tiene solo para... Rip El rango de super en Discord lag Te tienes que vincular Twitch con Discord una vez en conexiones de Discord lo vinculas a los 10 minutos, el bot te da el. Savage, 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 calma, 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 <laughs> calma, 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 tú. Two or three <laughs> ¿Pero dónde es? This isn't your build, brother! Break it, break it, break it! Oh, please start oh. breaking your metal. Donde esto? Literally, one no, kill could mean everything. But who's else? top? Like, it, it, it literally, it's all in the 40s, dude. Oh my god. That's insane. Aki, aki, aki. Prision. His name is Prisionero. <laughs> <What>? Bro, <laughs> there's an I in there. huh? This guy's name's Prision. Prisionero. Right. Just Joder. just a little bit. Habrá que enseñarles a decirles el nombre en la World Cup. No, I, think, I think we should just do no, no, that. No, no, listen, chat. Can you drive a ball through a window like if you edit it on that no, level? I think the ball's too, big. too fat. Look yeah, at that I rotation. Pristine. So. <laughs> Yo, somebody Did you know what I'm saying now? Cause you can like crouch to those. I think they Bro, should His shoulders so are the... moving, so it's obviously. Pictured. No, it's. The... I think they should this add is... it so the ball should shrimp. Yeah. His he, his shoulders aren't moving because he's a high sensor. Yeah, it's yeah. yeah, <laughs> yeah, <He's yeah>. all, <laughs> all wrist. It's all wrist. It's all wrist. No, it's only fingertips. Nothing. What are they saying? this guy's in his a <laughs> <laughs> He still doesn't blink. I'm confused. He's at 50, dude. Honestly, yeah, this, guy, this guy might take first this game, yeah. Yeah, he yeah. could. It's It's possible. Fifty points, pretty tons good mats. of mats. Yeah. yeah. He wins. He's he probably guaranteed. He's a got a fall He's high. he's set up really well. He's about to hop out with a thousand mats late game. It's going yeah. good for him. No, porque no son oh, activos. So <laughs> the only problem, bro, is like if you yeah, play that yeah, 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 style, yeah. you have no kills. This sucks. The games where you just like. Bueno, yeah, el. Well, well, got... I'm I'm gonna you. know, you know that guy's gonna. You like this brick dude i'm pretty there sure we this go. guy's are, like super good at late game so you get that. first from this you should if they're contesting each go other down. You've got... I is hate it that going up the mountain a bit or is it going up the i don't know bit, but, but you should try to end the game before it does yeah i like this this is way better okay. yeah i like the this build, so I don't think... oh, that works. shoot into the storm don't shoot hey! his feet. Oh, he's going down oh hey! my hey, god he's doing shoot. it Wait, wait. What? How did wait, that guy uh, 32? Oh, okay. That was a No, question. he oh, no. Oh. Bro, I, I don't know about first. you guys, but I'm that, sure that didn't look like a 32 damage fall. Yeah, did me it? neither. I, that thought was, like I thought it was going to yeah. die. That to, looked like he should have died, died right? Die. Yeah. I... See, <coughs> see. no? Yeah. I'm no, nah, luego está aquí haciendo builds. Sin más, y lo ve el tifio, ¿no? Hello, Blorex Ya, yeah. it was pretty lame. 32 de caída, no tiene sentido. En el de Doctor Lupo, pero lo tiene. Es esto, ¿no? Bro, Doctor Lupo, la última. La reacción de Diego. ¿Pero qué, Diego? Lupo, Lupo, Clip. Pon la partida de 10 kills de Priscila y la de 10 kills de Naranjito. Yes, 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 yes. Uh, es esto, ¿no? Wait. Fuck. Holy fucking shit. Hostia. Chat, dude. Wait. What is this? Okay, 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 okay. Okay, let's go let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go. I'm not scheduled to do anything for them today like it was yesterday. Um, so I'll probably. was a dude was just chilling in the box. Just hanging out, chat. Está en nuestro puto stream, ¿sabes? ¿Cuántas personas tendría el doctor Lupo? Y el Tifio? como 200K en total. O sea que a lo mejor en la partida de prisión la vieron como 400.000 personas o así. Absurdo, absurdo eh? Aquí, sí. absurdo, eh. Uh, no, I'm, I'm refreshing it. Uh, no, I go in and hit the button for it. En total, 200K fácil, además. Es que, fijaos, ha pillado mat o sea, lo absurdo es que pilla puto mat ¿sabes? Lupo 25, bueno, estoy diciendo cifras por decir, ¿no? Imagino. Me cago en la puta. Pero no, yo, yo creo que 200 casi. Sí, pilla, ¿eh? Y se pone a full, sí, 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 en la bola 20 chill. <clears throat> uh, you got two wins. He's in right now. Played already. Ten played already. Nine played. So uh, um, he's got fifty. There's fifty-one left in that game. Um, nine. Restream. stream Pull uh, to jump into Discord. Corre, corre. On the screen right now. Es que esto es espectacular. Ese one tap es increíble, chaval. There you go. 68. Dude. This puts him in first. This puts him in first. He's prisonero is your lead right now. He's destroying. 72, dude. He's up by six right now. <laughs> Qué guapo, tío. Qué pasa, Prisio? Estamos viendo aquí las reacciones de la gente, tú. Bro, I would be losing my shit too. Good stuff, dude. <risa> <risa> Punch this man's ticket. I'm waiting for this to refresh. Qué grande, tú. Well done. ¿Cuánto llevas en directo? Well done. Eh... He has been playing extremely well today. Dos horas y media. <laughs> Let's go. Let's fucking go. <coughs> ¿Las vemos o no? Yo quiero ver la de las 10 kills, tío, en, en, en paradise. Las 10 kills en paradise. Holy shit. No podía ni, ni hablar el pavo, tío. Me cago en la puta. Esta, 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 esta. Oh, my God, chaval. Ya la hemos visto, la última de Diego. Hemos visto lo de Diego, chavales. Pon la mar salada de Diego otra vez. <laughs> Qué retardo. Llego tarde, un poco, Lise, tío. Esta partida. Escúchame, esta partida. Esta partida es lo, lo más absurdo que he visto en, en muchísimo tiempo. Pero en muchísimo, muchísimo tiempo, tío. De verdad, eh. De verdad os lo digo, tío. ¿Cuántas gana? Gana dos. Esta y la del final. Es que la del final es demasiado épica, tío. La del final es demasiado épica. Por cierto, eso es más risky. ¡Uf! Esto, esto es una mierda. Porque aquí el paquete le buguea la, la visibilidad. Entonces ve azul. Ve azul todo el rato. Y no ve nada. ¿Por qué es absurda esta? Porque mata a 10, tío. Mata a 10 pavos, loco. Es que es locura, tío. Eso es súper risky, pero bueno. Hace el replays bien. Esto es una pena, tío. Ese pavo es una pena. Este pavo es una pena. Porque se va y tiene que bajarse. Y si lo hubiera matado enfrente, pilla los mats y, y es easy. Pero aquí era un poco risky, pero bueno. Es este también. Esto le da media partida. Esta aquí le da media partida. Porque le da los minis. Le da mats poquitos pero le da y le da la escar dorada tío ¿Qué es que tres impulsos es mejor que otra utilidad? Para Diego sí <laughs> No lo sé, depende de cómo lo uses Diego lo usa perfecto tío O sea, el pavo no sé cómo lo hace Que las tira y nunca le dan, ¿sabes? Y utiliza las tres Es mejor que un glider, por ejemplo porque con el glider te pueden dar Pero parece que con las impulsos Nadie te focusea, Yo que sé Buen Rift Esto es espectacular, tío Es que... Freeze está a un nivel Que no es normal, tío esto no está mal, es súper risky, pero no está mal porque le sale bien. La bola esa, me cago en la puta, tú. Menos mal que no la rompe, eh. Venga. Gracias, Ariwax, tío. Gracias por venir. Esto, eso, esto es locura. Se queda 30 de vida y le da el. No. Y aquí. Full un look y eso, eh. Tiene que gastar mucho mat por, por la mierda esa, tío. Aquí, los dos minis estos que ha pillado de antes. Que le ponen a 150. Aquí mata uno, ¿no? Esto, esto, esto. Esto, esto es de genio. Esto, esto es de puto genio. Eso es de genio, chaval. Eso es de puto genio, tío. Eso es de genio, tío. Y aquí dice, no, no, arriba no. Me, me meto aquí. Encierra este pavo, madre mía, tío. Y el otro llevaba spas, eh. Putas bolas. Ya, yeah, that was really really good. <laughs> y ojo a esto también, eh. Ojo a esta. Esta es la a hace una que es exactamente igual. Hace una luego que hace que, que es igual, o sea, le espera la tormenta. Uf, es que madre mía, tío. ¿Cómo da eso? El pavo está agachado. Va solo, tío. ¿Tiene GameBot o algo, Juan, en play? Y aquí le mata por el lado. ¡Madre mía! ¡Madre mía, loco! ¡What the Aquí le cojo y le digo: Ven conmigo. <laughs> y le digo: Calma, tú. Calma. Que aún queda mucho torneo. Pero es que, madre mía, loco. Absurdo, eh. Es que es absurdo, eh. Holy shit. Es Dios, es Dios. Solo se clasificó de Españoles. No, eh, se clasificó Diego también. Tío, la pena de Naranjito es que me cago en la puta, tío. Naranjito tuvo 5 partidas muy malas. Cinco primeras partidas con... No es que tuviera mala suerte, pero... No, co no conseguimos tener la ruta, tío. Muy un lucky todo, tío. Si Naranjito hubiera tenido cinco partidas con puntos decentes... O sea, si aquí ahora mismo llevara 20 puntos, que es lo que debería llevar, se hubiera clasificado, tío. Puta un luckiness todo, tío. ¿Y saben qué argentinos se clasificaron? Ni idea. Aquí ponen la replay. Esta partida, holy fucking shit, eh. En polar, tío. Polar, chaval, Lucas hace screams. ¿Y por qué no te metes en llamada con ellos y les vas dando instrucciones? Estaba en la casa. No, no estaba Solo chillaste como un loco La última <risa> Ya, ya <risa> Ya está Little Bit <laughs> No sé cómo aguanta esto, tío No sé cómo sale de aquí, tío No sé cómo sale vivo de aquí, tío No, de verdad que no lo sé, y aquí y esto, tío, y esto. Y esto, loco. Aquí se tira el mini chile. ¿eh? Mira, 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 mira. Hola, buenas. Venía a, a, ahora cuando, mira. Hola, buenas. Venía a tirarme un mini. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tranquilamente aquí el mini, ¿eh? Eso es una putada. La gente como un flan iba, ¿eh? Joder, es que madre mía, chaval Yo no sé, yo no sé, yo no sé cómo, yo no sé cómo hace estas kills, tío. Yo es que no soy capaz de comprenderlo. No soy capaz. God, god, sí, 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 tío, es que es increíble tío. Le burstean, da igual. Me hago la kill. Ven, 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 chaval, ven, ven. Qué animal, tú. Se lo clucheó. Oh, que lo flipas, tú. Vente, vente. Es que naranjo se va a clasificar 100%, tío. Es que se va a clasificar, tío. Por mis cojones se va a clasificar naranjo, tío. 32 de daño, tío. 32 de daño y cae de Palencia a Toledo, tío. No entiendo. Ahí se la saca. Esto es, esto es, esto... ¡Esto es de animal! ¡Qué puta bestia, chaval! Qué pena, tío. Si llevara cuatro puntos más se clasificaba, tío. Solo, solo tenía que hacerse... Early's decentes, tío. Un late más y se clasificaba, tío. Un late. Top 25, top 15 y hubiera clasificado, tío. Me cago en mis muertos, me cago, tío. Qué rabia, loco. Un puto late de 5 partidas, tío. Aquí lo tapa, perfecto. Aquí la leo un pelín, porque se tira a sí mismo. Y aquí se tapa. Pero aquí le tapa. Y le hace, venga. Venga, chaval. <laughs> y se pone a hacer 90 o sea, el pavo. <laughs> Qué grande, tío. ¿Y ahora qué pasa con Prisio? ¿No puede jugar más? Pues no, sé, tío. No sé si puede jugar más o no, la verdad. Oye, por cierto, somos 119 suscriptores en el canal y me faltan 6 para llegar a los 125 y poner más emotes. Así que... Si sí se puede, yo creo que sí se puede. Una pregunta, not beef. Verás. Verás el socio. Naranjo y Prisio como dúo, why not? Porque. Porque escúchame. Porque Prisio y Patata son Jesucristo. ¿Para qué vas a cambiar un dúo que son la polla, ¿sabes? Escúchame. Si se puede. Pero si vuelve a quedar topocho, no le cuentas. Ok, ok. Si me sigues, me suscribo. No, 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 esto no va así. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Coya, muchísimas gracias, my friend! No sale, no popea, tío. Ah, porque primero tiene que salir el follow, ¿no? Y luego ya sale el sub. ¿No? No sale. Bueno, Coya, muchas gracias, tío. No huela, no huela, Javos. Una cosa, si sabes que no te vas a clasificar, te puedes tirar con alguien para regalarle la kilo. Es ilegal, es ilegal. Te banean. ¿En qué top te clasificas? Solo se clasifica en el top 8. Los eh, 8 primeros. Ahora acaba de salir tú. <laughs> Después de media hora eh, ¿a quién vemos? ¿Vemos Norteamérica? ¿Creéis ¿queréis que veamos Norteamérica? Rotamos a Norteamérica. No me gustaría estar en la piel de Kissan ayer, no, a mí tampoco, tío Chavales. Faltan 5 subs para los 125. Reacción de Diego GB. Dios, qué cansinidad. Que ya lo hemos visto tú. Enseña top DNA. ¿Dónde se puede ver eso, tío? Cla fuck. Clas fuck. Clasificatorio. No sé ni escribir. Sí, claro. Fortnite. Vale. Gracias a MKO muchísimas gracias tío por el sub. Bote Biesel. No sé si lo has terminado, molaría. Biesel sí si se ha clasificado. Míralo en Fortnite... Voy, voy. Fortnite World Cup. Fortnite World Cup. ¿Es esto? Eh, Mendavis, muchas gracias. Nos quedan cuatro. ¡FOR! ¡FOR, señores! this? No hay una página de Cup o algo así. Competitivo. Aquí, 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 Bizzle ¿Vemos a Bizzle? Twitch me, me he tirado un triple, yo creo Drinking Vodka, muchísimas, muchísimas gracias, tío Dime que no lo streameo, tú Nada, 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 tío Vivid, Borwen Vivit. Vivid seguro, 100% que lo estimeo, ¿no? Vivid. ¿Cómo es? Liquid Vivid ¿Cómo es el...? el... Gracias, Zenor, por el sub. Muchísimas gracias, chavales. Nos faltan. Nos faltan dos. Es decir, no sé. Hostia, gracias Iván. Vivit, nos falta uno. One. ¡Ojo! Falta uno, ¿no? Ah, faltan dos. ¿Qué ha pasado? Faltan dos. ¡Ey! ¡Ya está! ¡Let's go! Muchas gracias, chavales. 7.773 seguidores y 120 suscriptores. Os amo a todos. Muchas gracias, de verdad. Thank you, thank you. Os amo, os amo. Pandora's Patch Notes. No gameplay, just chatting. RIP. <coughs> gracias, gracias, gracias. Solicita la aprobación del emote en directo. No tengo más, tío. No streameó Vivi tampoco. Nadie hizo stream del top. ¿En serio? Nadie streameó, tío. Eh... Sí, sí, hizo stream. C y C. Joder, tío. Nada, ¿eh? Mira las replays. Vale, vale, vale. ¿Dónde las puedo ver? ¿Dónde las puedo ver? ¿Dónde puedo ver las replays de DNA? El socio stremeó. A ver, me gustaría ver un buen gameplay, ¿sabes? Qué bonito. Fortnite con 110 de, fo de Field of View, tío. Qué bonito es el juego con 110 de Fofty. Qué bonito es el juego con 110 de Fofty. <laughs> Yo te amo, eh, socio. El rol de Super en el Discord te tienes que vincular Twitch con. con Discord. Está, ¿Se pueden ver las replays? Decidme que se pueden ver las replays, tío Pivot interview I'm done complaining about my competitive I'm gonna try my best And have the most fun bueno, que Mith se retira al competitivo porque es malísimo, vamos. Top ten you ¡Ojo! ¡Que sales en Reddit, Prisio! ¡Let's go! Love the emotion. And this dude has been... Qué guapo, tío. <laughs> Grandes, tío, qué susto el anuncio. <laughs> eh, se pueden ver las replays. Good job, epic. Escuchadme una cosa. Okay. Quiero comentar una cosa que me parece súper importante. Y, y. Y os voy a decir. Y os voy a decir qué es lo que es. Si encuentro las putas bots que al parecer aquí. Aquí nada. Me gustaría si alguien las tiene que me las pasara. Os voy a decir una cosa. Hay que darle la enhorabuena a Epic. Hay que dársela. No sé qué han hecho con los servidores, no sé qué han hecho con el juego, no sé qué ha pasado, pero se podía construir. Los FPS iban decentes. Eh, no había lags en, en las últimas zonas. Iba fluido con 50 personas en, en los lades. Eh, iba bien el juego. El juego iba bien. Y hay que dárselo a Epic. Hay que dárselo. Ha habido bugs plats, ha habido. Ha habido problemas que a, a Magin le han puteado, eh, le han quitado posiblemente una opción de, de estar en la World Cup. Por supuesto que ha habido problemas y es un juego que, que sigue teniendo bugs. Pero escúchame, Epic, desde aquí, desde mi humilde stream, enhorabuena. Enhorabuena, porque los Lates iban bien. Y enhorabuena porque por fin el juego es jugable. Y por fin, gracias a todas estas 10.000 customs que habéis dado y que habéis podido eh, eh, probar, por fin se puede competir. Y por eso, gracias. Pero quitad las bolas. Se puede ver... La historia está o no? Que están en el top de Reddit. Joder, Joder, Joder. Voy de lado. De lado voy. Jo -jo oye. <laughs> ugu, ugu. Eh, vemos las de. Es West, ¿no? O East. Es West, ¿no? Uy, 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 uy West, West, Brasil, no, no, no Bolas dan asco el turbo lo sigue el lado barre no sense, que sí que hay cosas que hay que cambiar, pero loco que el juego iba bien, tío. De todos los players, qué dices, colgado? ¿Qué dices, animal? ¿Qué me estás contando, chaval? ¿De todos los players? ¿What? ¿De todos los putos players? Venga, chaval. Venga, chaval Bueno, señores, son las 2 de la tarde Yo a las 5 y media, de hecho a las 5 me tengo que ir Tenemos tiempo Tenemos tiempo, eh Están las de retro Joder, podemos ver a todos los españoles, chaval Mañana vamos a hacer por review de españoles Mañana vamos a hacer por review de, de españoles, tú Stompy, Stompy. A11. Stompy. Holy fucking shit. Están todas, loco. Me cago en la puta. Bueno, pues. Pues habrá que ir iniciando el juego, ¿no? Madre mía, tú. Vas a analizar las partidas de todos los top 10. No sé lo que voy a hacer, Drinking Vodka, tío. No sé lo que voy a hacer. Eh, anuncio que en Team Queso estamos buscando analista. Y que me pueden contactar a través de Twitter. Por favor, un analista, por favor. Hermin posteó que de uno eran only six games hoy. No, no, Ermin va de lado. Hoy son 10. Son 10, son 10. ¿Qué tenéis, años Ha dicho anal, ha dicho anal. Lo no ha dicho, chicos, ha dicho, ha dicho ano ah, eh, Chicos, ha dicho ano, ah, chicos ¿Qué opinas de Koya, que es Dios? Koya es Jesucristo tu, 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 tu. Bueno, bueno bueno, 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 bueno Re -re -re -replace. Loading Carica puedes explicar en un momento cómo van las customs de Tinkeso. Pues entras y hay una aquí, poneslo aquí y ya está. Stompy, let's go. ¿Qué piensas de cómo lo hizo Heretics? Pues no lo vi. Pero Heretics no es un equipo competitivo, entonces tampoco hay que darle mucha importancia. O sea, no vi fe. ¿eh? Son streamers, entonces entiendo que no se les vaya a dar también. A ver. ¿Dónde está el jefe? Es que con esto, escúchame. Escúchame. Eh. Es que con todas estas replays, listen to me. 11 Cripa, 11 Stompy. Aquí está el jefe. ¿Cómo no? El primero y el segundo van a Frosty. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No puede ser que he pulsado el pula puta coma, tío. Tengo una neurona. ¿Cuántos hay Frosty? Dos, cuatro, seis, siete personas. ¿Este es prisión? <laughs> y casi. He pulsado la coma otra vez. Va, va, va a estar complicado, eh. Entra por abajo. ¡Ay, Dios! ¿Cómo? Primera partida del, de la clasificación al mundial. Escúchame. Primera partida de la clasificación al mundial. Bueno, al pavo le salen dos sorbetes y una espada dorada de un cofre. Dios. y un barrete, ¿eh? qué le, qué le, qué, qué es esto? Está chido, esto, hombre ¿eh? hola, tío, pero qué es este loot? Una pregunta. ¿Qué, qué, ¿Qué es este loot? ¿Qué se supone que es este loot? Va de lado la replay, anyway, eh. Uh, uh el otro, también tienes espacio el otro. va, va de lado. Uf, qué pena. Se la está jugando muchísimo, eh, el stompy. Buah, chaval, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este loot? ¿Qué es este loot, hermano? ¿Qué es este loot? Por el amor de Dios. Pero que se es esté loot. bueno lo siento scram loco lo siento mucho pero es que ya los ya los ya me sabe mal ya, ya me sabe mal pero mala suerte tío solo le falta la scar si sí, no ahora le toca en este cofre ahora cuando abra cuando abra otro cofre le, le, le tocan le ¿no? No te puedo creer. ¿Cómo sabe que el pago está ahí? ¿Se puede subir la speed o no? No sé dónde está mi ratón. Está? Hostia, tú. Vamos a... Vamos a avanzar. ¿Qué le faltaba qué habéis dicho? ¿Qué le faltaba qué? Perdón, eh. Es que no no, no he escuchado Ah, el daño, el daño, el daño, el daño, el daño. El daño, el daño. El daño. ¿Por qué estas cosas no vienen activadas, tío? Ese bloom... Ese bloom es un poco... bueno. Te iba a decir, ese bloom es un poco XD, pero bueno. Fuera, fuera, sí, 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 sí. No sé dónde está. Vikingo. Es este. Es este de aquí. La zona cerrada aquí. Yo creo que o bien se debería posicionar... O sea, la mejor posición sin duda alguna es esta porque puedes hacer el replace con esto de metal. <coughs> Hostia. Perdón. Ay. O si no, donde está este pavo, aquí en gasolinera, puedes hacer replays también. Este es un buen sitio para hacer replays. O sea, tiene que ir a algún sitio donde pueda hacer replays. O hamburguesa. Este sitio o hamburguesa para hacer replays. Te interesa mucho hacer replays con la bola. Ahora mismo, cambia el FOF. Que creo que se puede. Una no, mierda. No, 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 no hay. No hay, no. Eh, Hood Scale. Show spectator count. Periferal lightning. Ah, coño, que yo tengo periférico racer, claro, pero no he ganado ninguna partida. Bueno, Hood sin más. Ay. Scorebar, pickup info, team info. Te puedes quitar todo, ¿verdad? Ah, dices esto. En plan, si le pones aquí... Así, ¿no? Es que yo quiero ver su, su gameplay, tío. En plan, yo, yo quiero ver. O sea, no, no quiero verle con este FOF. Quiero verle con el pop normal. Yo quiero verle normal, sin más. Quiero ver la cámara de gameplay. Ha ido hamburguesa. Esta decisión es buena. La decisión de ir a hamburguesa está muy bien. Pero ha tenido mala suerte de que ya está pillada. Y va a hacer replays. O sea, ni replays sin más. Se va a poner aquí y ya está. Con la bola está nervioso, el Stompy, eh. Si sí, está nervioso, muy nervioso, Stompy. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Párate, Oli, tú. Parados en el chat, chavales. Calma, calma. Relá, máquina, relá. Rexun, lo siento, tío. O sea, no, no quiero, no quiero malos rollos en el chat. Y tú, Oli, te deberías, te, te vas a llevar un timeout de un segundo. Hostia, las trampas. Hostia. Hostia. Hostia, las trampas, chaval. Lo voy a intentar. ¡Ah! ¡No! ¿Qué he hecho? ¡No! La he liado, la he liado, la he liado, la he liado, la he liado. La he liado. La he liado, la he liado, la he tengo una puta neurona, loco. Vale, vale. Ok, 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 ok. Pilla high con la bola. Bueno. Micron, ¿no? O high. No, no, micron Bueno, casi high, eh. Nada, deja la bola, ok. Un lucky bola. Se le va a subir mucha gente encima. Mira el Broken. Hola, Broken. Hola, Broken, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, ese cono, qué bueno. Uy, ese cono, qué bonito, eh. Si hubiera sido de, de piedra, hubiera estado mejor, pero claro. Como solo podemos ver que le quedan cuatro estructuras y no el material, guau, wow, full nervioso, eh. En verdad, oh, qué putada. Y no podemos ver ni los puntos ni nada, tío. No podemos saber cuántos puntos tiene. Me he tilteado. 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 Es que no. No podemos ver. No podemos ver cuántos puntos lleva. No puedo... Es que no, tío. No, eso está. Eso está mal. Mira alguna replay Darnao. Échate unos dos de Prisio con chill. ¿Hacemos customs de dúo, Prisio? Chilling, tranquilamente. ¿Qué pasa, Enum? ¿Cómo estás? A las 4 de 1, yes, yes. A las 4 de 1. Por cierto, ¡hostia! Tengo que descargar la actualización en la Switch para hostear. Me cago en la puta. Qué angustia. Qué angustia, tú. ¿Cómo que qué? Switch. Claro. Os explico cómo hosteo de uno. Me pongo una cuenta Smurf. Me pongo una cuenta Smurf en la Switch. Y me pongo mi cuenta en el ordenador. Entonces, hosteo las customs. Desde mi PC. Pero con la Switch. porque no puedo hacer otra cosa. Si no no puedo hostear. Entonces me tengo que descargar la actualización esta de 5 GB de la Switch. Qué angustia. Qué angustia ahora mismo, eh. <coughs> Qué angustia. Eh... Ponte un cubo y vomita. Es que tengo mala conexión, tío Andrés. O sea, el problema es que, o sea, el problema es que no puedo estar jugando y descargando, o no puedo estar streameando y descargando. Entonces tengo que cortar stream porque no sé cuánto va a durar la descarga de Fortnite. ¿Sabes? ¿Dónde tenéis las oficinas de Tin Queso? Al lado del Jarama. Lillo. En Madrid. Para que te hagas una idea. A la altura del Jarama. Vale, vale. Venga, socio. Bueno. Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. ¿Qué conexión tienes? 50 megas. El circuito. Sí, sí, sí. Osnolf, pues ahí al lado. No cortes, tío. Hostea... Las hostea otra persona y ya. Échate unos solos, ya que Prisio no habla. ¿Queréis verme jugar? Yo juego si queréis Nos hosteamos unas customs Que somos... ¿Cuántos somos? 400 Hosteamos unas customs, va Vamos a hacer customs Me va a echar una y me va a pirar Hosta Enrique Ramos Ahora hacemos... Va, hosteamos customs, va Voy a cambiar el título Title Host Customs Vamos, vamos, vamos. Chico, chica, practica. Cuatro, 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 cuatro. Dame tres minutos que suba por el PC. Sí, sí, no te preocupes. Pasa la paz primero por Discord de subs y luego la dices aquí. Sí, 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 no te rayes. Vamos a ir a mi Discord. Eh, battle Royale Vale Oh, dudas no, tú Arena solo Let's go Vamos a pasarla Por el chat de subs ¿Te imaginas que me ha quitado las customs? Buah, wow, me, me tiltearía muchísimo, eh. Loading content. Espérate, 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 espérate. Espérate. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Estamos, estamos. Eh. Vale. Voy a pasarla aquí también por el Discord. Acabo de pasarla aquí por el Discord. Y la vamos a pasar también por el chat. Vamos a darle un minutillo, que la gente se vaya uniendo. Esto está bien, son 60, es que no lo sé, tío. Ahí tenéis la key, chavales. Lucas 123, Key Lucas 123. Dale, dale, gente, dale, mi gente. Vamos a echar esta y, y vamos a hostear a alguien. Joder, hay gente que pregunta la paz. La madre que me parió. Me suena que la gente no se une por orden de llegada, sino que es random. Ya, ya, ya. Esto está bien. Este número está bien. Vamos a esperar a que pasen dos minutos y algo. ¿Cuál es la paz? La he puesto Nico, por Dios. Lucas, 1, 2, 3. El número es a voleo. ya, ya, ya. Pero es que a veces va bien, tío. O sea, a veces en cola viene el número, ¿sabes? En plan. Lucas, para una sensibilidad alta, ¿qué es mejor? ¿DPI menos sensi? ¿O menos DPI más sensi? DPI. Cuantos más DPIs, más preciso va a ser una sensibilidad alta. Dale ya, vamos ¡Vamos! ¡Let's go! Buah, chaval, pero escuchadme, me he cambiado el edit, tío Buah, no sé jugar al videojuego, tío No sé jugar al videojuego, no sé jugar al videojuego Los dpi son dots per inch, es decir, puntos por por pulgada. No sé editar, tío. No sé editar. Bueno, ¿dónde voy yo, tú? En realidad lo tengo claro. Ah, chavales, ¿qué que vendrá alguien aquí?

Está puesto el captura de juego, ¿no? Va de lado, loco. Estoy escuchando tiros cerca y eso no es una buena señal. Hey. Ese es el puto prisio. Es el puto prisio. ¿O no? Bien, bien, bien. Gente amable, gente amable. Hostia, tío, es que no... No me... No me inspira confianza, ¿eh? No me... No me inspira confianza, ¿eh? Párate, párate. Oye, Lucas, ¿qué pasa, Raquel, tío? Como me yenqué en la bola, me, me, me tilteo, ¿eh? Va de lado, eh El otro día hice pruebas y me iba, perfecto, ¿sabes? Puede ser porque tenga el dashboard en vez de una ventanita abierta O por el Discord o alguna historia O por el Epic Vent. Quítate el anónimo, no, no, no calma, calma Me han pillado mi idea tú. Pues aquí va a ser. Poner un cono aquí, ah, porque está esto. Ah, la, 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 Que el, el problema ahora es A ver cómo salgo de aquí Déjame, bola. Párate. Estoy escuchando. ¿Por qué me sigue, tío? ¿Por qué me sigues, tío? Vete, hombre, joder. Qué mala persona. Hombre, me está haciendo stream, Snipe, loco. Yeah. Cañones tú. Fuera de aquí. Era Prisión, no creo que era Rux. prision no está jugando ha dicho. Era el padre de Oli. <laughs> No sé, pero me estaba tilteando ya. O sea, a ver, que vengas al spot y te pongas a bailar, no pasa nada. Pero el cabrón me ha seguido. Era carcelero. <laughs> no sé. Oh. Me he cambiado. Me he cambiado el. Me he puesto en este, en el mouse 5. Me he puesto el. El cono. Y antes tenía esto: el rift. Y el edit me lo he puesto en la F. Y me tilteo. Eh, bueno, ha cerrado cerca. No sé si dichar... Voy a pillar esto, eh, yo creo. ¿Queréis verla? Vale. Yo sí que la he visto, sí. No, no, no. Vista, vista. La he visto, la he visto. La he visto, la he visto. Yo creo que el mejor sitio es este o este. O dentro del volcán, pero no voy a ir dentro del volcán porque va a estar petado. A lo mejor me paso por aquí, en plan, me doy la vuelta por aquí. Y si doy la vuelta tengo que ir ya. Bueno, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Escúchame. Tienes, tenías abierto, eh. Déjame, déjame, déjame. Déjame ser feliz. Tengo un control de la bola magnífico, ¿eh? Hola, buenas tardes. Eh, no, ¡No! Una mala persona, tío. Una muy mala persona, tío. una mala persona loco una muy mala persona tío eh, estás todo el día con las bolas sí, sí, sí. Pero cuando pones un botón del mouse, sale el símbolo que tiene Lucas encima de la pirámide. ¿Cómo? Quiero ver si el pibe este asoma. Y le voy a meter el francazo por el culo, chaval. Porque me ha tilteado. Tenemos un problema, Houston. Efectivamente. Aquí no hay nadie. Pues tranquilamente. Pues... Tranquilamente, tranquilamente, ¿eh? Estoy rotando con piedra. Yo soy gilipollas. Hola, buenas. Yo. Yo vengo, yo. Yo vengo en son de paz, ¿eh? Yo... Yo soy una persona. Yo soy una persona amistosa, ¿eh? ¡No, no, no! Párate, párate. Párate, 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 párate. Joder, qué pesado, loco. ¿Me vas a dejar estar aquí o no? Vale. Joder, los kill findings, loco. vale 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 vale, vale. Veo, veo veo que veo que te estás enfadando veo que te estás enfadando y y yo solo y yo solo quiero ser amigo veo que te estás enfadando y que y que en ningún momento quieres compañía Me vas a spamear con la mini, ¿no? No estoy en zona, además no, ¡No, no! ¡No, no, no! Joder, soy un desastre Soy un desastre, soy un desastre Soy un desastre, ¡soy un desastre! Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre como, in soy un desastre como individuo, tío pues te la voy a reventar, que lo sepas. Ah, venga. Por mala persona, tío. ¡Uh! Escúchame, escúchame, escúchame. Me la estoy jugando muchísimo, pero me da igual. Ya ese qué. Voy a tirar un rift, eh. Está ahí abierto el pavo. Espérate que se la voy a llevar. Z, 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 Z. No me acuerdo de mis putos bindings. Let me leave, let me leave. No me spames uno de play. Let me leave, let me leave. No me mates play, play, play. Hello, hello. ¡No! No me deja construir. Joder. La bola la bola, la bola, la bola, la bola, la bola, la bola. La bola, la bola, la bola. No tengo, no tengo, no tengo un, un, un binding para reparar. Yo qué hago ahora, tú. Así se queda la vaina. Vaya moviola, eh. Vaya asunto más complejo. Vaya asunto más complejo. Déjame. Let me, let me, let me, let me, let me. Vale. Vale. No quiero gastar más. Voy a matar a este. No sé jugar al videojuego. Pero ¿cómo he matado a uno? He matado a dos. Ah, vale. Vale, vale. O sea, al pibe ese que me ha spameado y al otro cómo lo he matado. Le han dado una kill no sé qué, no sé. No sé cómo lo he matado. Ha roto la lanzadera, se ha matado de caída y te ha contado, no jodas, chaval. <laughs> Qué bueno. Hostia, chaval. Qué bueno, tío. <laughs> Qué troleada. Qué troleada, tío. Pues... Vamos a ver... Ojo, ojo Vamos, vamos Enriquiño Enriquiño Vamos a postear a... Enrique Ramos, tío Un abrazo, chavales Sí, sí, Bueno, eso no te va a tiempo a echártelo en el late final Un beso, chao Lo que es que una Semi muy, muy mala, tío Te si quita 22 más que la épica Hostia Lucas Rojo, tío ¡Lucas Rojo!